Buenas tardes. Bienvenidos en aquest acte de Sofina d'Esquerra Correspon. Avui donem-vos la benvinguda com a director general de consum del govern de les Illes Balears. Per mi tot un plaer i tot un honor, perquè per nosaltres la bona notícia de tenir una associació de consumidors més tan important i amb tant de renom com té a Sofina a nivell d'Espanya, a nosaltres ens dona molta categoria i ens posa també en el mateix nivell d'altres comunitats autònomes on ja esteu representats, i per nosaltres també és una alegria comptar amb aquesta veu per als consumidors. Una veu que a més és molt necessària en un sector que a més ha estat molt qüestionat aquests darrers anys. I fer-ho també amb la companyia de persones com Patricia Suárez, presidenta de Sofin, Wonder Woman, però també de Wonder People, com Cristina Borrallo, en Joan Carles i el magistrat que l'acompanya aquí a mà dreta, és també un privilegi. Benvinguts en aquest espai tan peculiar. Seu a la Conselleria de Salut, a la Saló d'Actes, a la Conselleria de Salut i de Consum, que ahir la consellera ja reivindicava com una de les àrees a tractar. Un espai que sorprèn només arribar perquè quan encaram el carrer des de la Fundació Cosmocaixa o bé venim per l'altre costat per la part de la Conselleria de Territori, sorprèn trobar en un carrer tan estret, tan fosc, amb parets i edificis tan alts, un petit oasi com és aquest espai, que és el convent de les antigues, era l'antic convent de les monges reparadores. Un convent que ha tingut diferents veïnats, diferents persones que han convivit amb aquestes mateixes parets i que ara seu de la Conselleria de Salut i també és una seu compartida amb l'il·lustre Real, la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià i la Real Acadèmia d'Estudis Geontològics, si no recordo malament. Però el tema que ens ocupa avui no és històric, sinó és més de qüestions que tenen a veure amb les dinàmiques econòmiques, amb les dinàmiques de drets de les persones consumidores. Nosaltres, des de la Direcció General de Consum, aquesta legislatura que ha estat controvertida en moltes qüestions, hem pogut ser testimonis de fites importants aconseguides pels consumidors. Fites tan importants com la reivindicació de la clàusula sol com a clàusula abusiva. Hi ha hagut de ser un tribunal de justícia europea que dictàs aquesta qüestió, perquè el Tribunal Suprem en el nostre país no va ser suficientment valent per dictaminar. I ho han fet perquè han escoltat els vots dels consumidors. I en moltes qüestions, nosaltres mirant cap a Europa com a reflex de molts exemples, i a vegades no ens implicam no suficient amb les polítiques que neixen i de reivindicacions i que venen marcades des de Brussel·les. Som dos països, alguns diuen, que més sancions pagam per incompliments de directives europees a la nostra legislació pròpia. Jo no soc jurista ni de prop, però és una de les dades significatives que ens ha de fer reflexionar tots de, primer, en quina voràgina institucional i legislativa estem i en quina han d'aspirar. Som dels països que més legislació ha elaborat, però alhora també que encara ens queda molta per fer per adaptar-nos a la homogeneïtzació dels països que conformen la Unió Europea. Per tant, aquesta és una de les reflexions que ens hem de fer. Jo crec que en temes com els que avui ens ocupen, la CRPA, és una de les reflexions més importants a fer. Aquests 4 anys, dèiem, nosaltres des de l'àmbit de la Direcció General de Consum no ha estat bo de fer, tenir una, primer, una consciència reivindicativa dels consumidors, perquè encara ens queda aquest lligam amb les entitats bancàries que ha un temps, deu temps fins d'aquesta part, fins i tot, i en nuclis poblacionals on més reduïts, no és el cas de Palma, però sí d'altres municipis més petits, pràcticament tothom se coneix, i pràcticament és molt bo de fer deixar-te'n endur
per la confiança que tens en l'estirador o directora de l'entitat bancària en la que fa 40 anys que hi treballes. I això encara, encara no ho veiem tant, però encara, encara és. No? I precisament per això, potser, hem tingut aquesta certa respecte, per no dir poc, però respecte, a dir, ja està bé, fins aquí hem arribat. No pot ser que el banc amb el que duc tant d'anys fent feina no me protegeixi i al contrari, s'intenti aprofitar de mi amb contractes i amb clàusules que poden ser abusives. Aquí jo crec que l'administració hem intentat fer un paper d'intermediari cap a aquells professionals que més en saben. Una de les qüestions que van posar en aquell moment en valor va ser el conveni amb el Col·legi d'Advocats, amb el conveni amb el Col·legi d'Economistes també, com a dos elements de dir, escolti, si vostè se troba afectat perquè té una clàusula sol, no se deixi endur només per el que li pugui donar a primera instància el banc, perquè saben que només hi va haver un real decret en el que el govern d'Espanya va dir, no, no, com que estem en igualtat de condicions entre el consumidor i l'entitat bancària, el consumidor que se'n vagi a parlar amb l'entitat bancària i que arribi a un acord. Evidentment, aquesta igualtat, aquesta igualtat no existeix, i ho deia en plan irònic. Hi ha una desigualtat molt important entre el poder del consumidor i el poder de l'entitat bancària. Per tant, anar a negociar tot sol amb el banc, permetim-me que els digui, crec que va ser una mala solució per als consumidors a veure que el Real Decret anava en aquesta línia. Nosaltres vam reivindicar algunes comunitats autònomes que bueno, tenim un mecanisme especialitzat de resolució de conflictes que, a més, amb altres qüestions, com per exemple les preferents de Bankia, vàrem ben utilitzar i vàrem procurar dotar de recursos humans i econòmics aquest sistema per tal d'arribar a un acord. El sistema de la Junta d'Unitat de Consum, que precisament ahir celebrava els 25 anys en aquesta mateixa sala, és un mecanisme que permet estar en igualtat de condicions en el consumidor i en l'empresa. I l'administració dictaminar un laude que té el mateix valor que la sentència judicial i que va a missa. Vull dir, que si les entitats bancàries haguessin volgut adherir-se a aquest sistema i hi hagués una voluntat clara o un real decret obligat a aquestes entitats a adherir-se, segurament haguessin fet moltes coses bones. Entre d'altres, primer, conscienciar d'aquest mecanisme estressoritzant de resolució de conflictes en els consumidors i en les empreses, buidar d'aquestes qüestions que acaben a l'àmbit judicial encara, i tercer, promoure una igualtat i una fidelitat dels consumidors cap a aquelles empreses que aposten per aquesta via per arribar a un acord. I ahir, quan estàvem emmarcats en aquesta celebració del 25 aniversari, aquests 25 anys no s'han celebrat tots sols. Aquests 25 anys han implicat a moltíssima gent que d'una manera o altra han passat. Però reivindicaven alguns allò de ser mà estesa, allò de ser confiança, allò de que som gent de tracte i no gent només de contracte. Que evidentment el contracte va a missa i el que està escrit és el que realment s'ha de complir. Però hem perdut aquella visió, d'aquella confiança del consumidor o d'una persona amb una altra, del tracte, de l'acord, dels mirar-nos en els ulls i dir, escolta, me fio de tu perquè a més compartim la mateixa visió. I això ho hem perdut una mica i en l'arbitratge de consum ja crec que ho intentam recuperar. Però no m'ho vull centrar massa més en aquestes qüestions perquè avui s'àmbit que ens ocupa el CIRBPA i sí que m'agradaria poder contar algunes informacions que hem fet nosaltres al marge al respecte d'aquesta qüestió. Nosaltres arribam al 2019, on fem un balanç de la gestió realitzada en l'any 2018 en totes les reclamacions, amb una memòria on més de 8.000, pràcticament 8.500 reclamacions és el gruix de les reclamacions rebudes a la Direcció General de Consum l'any 2018. Quin és el major problema? És el sector amb més reclamacions, la telefonia mòbil, les telecomunicacions, després el transport aeri i després altres moltes qüestions molt variades. Però també hi ha un tema,
i és la banca. La banca és un dels sectors que any rere any se van incrementant. I les reclamacions que arriben de banca, poques tenen que veure amb la matèria que ens ocupa avui, però no n'hi cap ni una. Llavors, crida l'atenció que al consumidor li costi anar, i segurament perquè opta per altres canals que per ventura són un parell molt més rentables, amb un benefici, amb una resolució molt més a curt plaç. Amb això vull dir que ens queda encara molt de marge per seguir-nos conscienciant, perquè nosaltres el que aspiram és a ser el primer de Fumosol, és a dir, a dir-los, consumidors, quan vostès tenen un problema amb l'empresa, i a més és un problema reiterat perquè cada vegada se retorna a reproduir, escolti, ja està bé. És que li diré al primer de Fumosol, és que li diré a l'administració de consum perquè actuï, perquè fins aquí hem arribat, d'abusar de forma constant i reiterada dels meus drets com a consumidor. Això és el que nosaltres cercam. I en CRPH el que ens ha passat és que tenim les competències que tenim. I quan no queda més remei que tu, competencialment, amb una legislació pròpia, autonòmica que tens, no tens més marge de maniobra, doncs no queda més remei que, primer, inhibir-te a un organisme que és que ha de valorar si aquell IRPH el balanç d'aquell IRPH, si recomanava aquell IRPH, i en tot cas, quan tinguis una resposta, poder informar sobre si aquestes reclamacions que s'hagin pogut produir en l'àmbit de l'IRPH relacionades, en aquest cas, amb publicitat enganosa, tenen o no una transcendència i poden ser objecte o no de sanció. Això ho vull dir perquè realment ha estat molt objecte de polèmica aquesta qüestió, i la veritat és que sorprèn que en molts casos alguns dediquin esforços a intentar fer veure o intentar cercar la controvèrsia on no n'hi ha. Nosaltres som una administració que crec que amb molts exemples poden demostrar que quan hi ha hagut elements importants per sancionar una pràctica abusiva ho han fet. I nosaltres som l'única administració de consum en tot l'estat, juntament amb Catalunya, que l'any 2016 va sancionar Vueling per una constant gestió, una mala gestió de les seves cancel·lacions i retrasos per un problema que ell i l'empresa va assumir com a problema puntual, però que va afectar a molt de vols entre les illes, amb origen i destí a les Illes Balears. I ho han fet també recentment, el mes de desembre, quan a Iberia posava una sanció de quasi 500 milions d'euros per unes clàusules abusives declarades pels Tribunals Suprem abusives, com són les clàusules d'això. Llavors, que algú utilitzi l'argument d'estar emparant pràctiques empresarials per part d'aquesta administració de consum, ho fan, per no dir un altre adjectiu. Però bé, avui jo crec que ens podrem sentir molt contagiats d'aquesta energia que els ponents avui ens transmetran, i sobretot aprendre, perquè jo crec que aquesta ha de ser sempre la nostra màxima, la de participar d'un fòrum on podem anar carregat amb una motxilla d'aprenentatges, de vivències, d'experiències, però sobretot també de coneixement. I amb això, no sé si ho hem de fer en forma oficial, però donem per inaugurades aquestes jornades. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Dalmau. Benvingut a totes i tots d'aquesta jornada. Una jornada en què SUFIN, Associació d'Usuaris Financers, commemora el seu desè aniversari. Hem de dir i destacar que la història d'aquesta associació gairebé discorre paral·lela a la gran recessió, l'esclat d'una crisi que començà en el 2018, una crisi financera que ens va endinsar a tots dins una crisi econòmica, diuen experts que fins i tot la més gran que del crac de 1929 i que va dir que en les hipoteques subprime, hipoteques de baixa qualitat amb un tal risc d'impagament, el seu origen immediat i que es va estendre fins al final de 2012. No incidirem més en una matèria que tanmateix serà objecte de diferents reflexions dels ponents i de les preguntes de tots vostès.
m'acompanyo a la taula, a part del director general del Consum, el magistrat, el jutge titular de primera instància i instrucció número 3 de Maó, Fernando Pinto Palacios, i la vicea i sòcia del bufet d'advocats Futur Legal, Cristina Borrallo Fernández, que a més és coordinadora del Departament Jurídic, especialitat en dret mercantil. I dos ens parlaran cadascun de la seva perspectiva de la jurisprudència en relació a les clàusules abusives dels contractes de préstec hipotecari amb els consumidors. En primer lloc, jo crec que hem de dir, abans de donar-los pas a ells, que han de manifestar i posar en relleu que precisament el títol Actualitat jurisprudencial indica el paper dinàmic i no gens estàtic del dret i de la seva interpretació per jutges i tribunals. A més, jo que destaca que darrere de cada sentència, s'ha de destacar, és important, darrere de cada sentència hi ha advocats, molts dels quals, que avui ens acompanyeu, aconsegueixen destacar a través de la seva exposició d'una problemàtica particular en una demanda als excessos que s'han comès i que potser segueixin cometent per les entitats bancàries. Hem de ressaltar també i reivindicar i posar en valor aquí mateix la funció social de l'advocacia. És cert que no hi ha sentència sense jutge, però tampoc no hi ha sentència sense una demanda, és a dir, sense que un advocat prèviament no exposi i fonamenti la problemàtica del seu client. I com a conseqüència de tot això, i del cas que ens ocupa, les clàusules abusives en els contractes dels préstecs hipotecaris, també cal destacar que els jutges han corregit els abusos de les entitats bancàries amb una estricta aplicació de la llei. Voldria també fer especial esment a la sensibilitat dels col·legis d'advocats que atents a la realitat social i econòmica de la crisi i el seu abast han garantit la defensa dels afectats mitjançant l'assessorament gratuït i especialitzat. L'assumpte que ens ocupa, ja ho sabem, fins i tot viatjar dels jutjats espanyols fins a la Unió Europea que en el 2006 dictaminar contra els bancs que havien actuat per una manca total de transparència en les clàusules sol. A partir d'aquell moment, milions d'afectats podien començar a reclamar que se'ls retornessin el que havien pagat. Fet aquesta petita introducció, ara tenen la paraula els nostres ponents. En primer lloc serà la senyora Cristina Borrallo, vicea i coordinadora soci del bufet Futur Legal. Moltes gràcies, Joan Carles. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria dir que en Xisco Arnau la feina que ha fet durant aquest temps davant de la Direcció General de Consum. És cert que no tindrem mai un altre director general. I dic que, honestament, ho sap, li he dit en persona i ho dic aquí a profit per dir-ho també. No, és cert que no tindrem cap altre director general de Consum com ell. Gràcies a tots per venir, companys, amics. És per nosaltres un honor, en aquest cas, a Sofín, venir aquí a les Illes Balears, en concret a Palma, per presentar-se, per donar-se a conèixer i arribar en persona amb cercania a tots vosaltres. ¿Por qué hemos escogido este tema? Bien, podríamos hablar de cualquier materia de consumo en general, bien lo ha dicho Xisco, podríamos hablar de temas de transporte, podríamos hablar de electricidad, podríamos hablar de compañías telefónicas, podríamos hablar de muchos temas. Incluso de temas bancarios podríamos hablar sobre todo pues, de la problemática que ha habido con productos de inversión. Pero lo cierto es que hay un tema que a todos nos está llamando mucho la atención, que está generando muchísimo papel en los juzgados, está dando muchas horas a los abogados cuando nos dedicamos a esto desde hace tiempo, y son las condiciones generales de la contratación que se contienen en préstamos hipotecarios de consumidores. Como he dicho, en temas de consumo, pues bueno, como todos sabrán, pues los grandes sectores siempre han tenido una cierta posición de privilegio, ¿no?, en el mercado. Pero dentro de este cataclismo, por así decirlo, en materia de consumo, si me permite la expresión, quien se ha llevado la palma ha sido, como ha dicho también Xisco, las entidades bancarias, ¿no? Las entidades bancarias, los bancos, han hecho uso y abuso también de su posición dominante y han impuesto numerosas cláusulas en los préstamos hipotecarios. Por suerte, la justicia está dando la razón al consumidor. Se está diciendo por parte de algunos sectores, incluso organismos públicos como la CNMV, que los jueces pues, injustamente incluso están dando la razón a quienes no la tienen, ¿no? Creo que esto es un absurdo paradójico que no responde en absoluto a la realidad.
La realidad es que el consumidor cada vez está más formado, el consumidor está cada vez más informado y sobre todo está menos dispuesto a que se cometa ese abuso. Y si detecta que se ha cometido ese abuso, pues bueno, se pone en manos de quien se tiene que poner, de profesionales, de compañeros como los que nos acompañan hoy aquí, para reclamar sus derechos, para reivindicar sus derechos. Bien, como saben, la contratación con consumidores, generalmente en materia hipotecaria en concreto, se hace mediante contratos de adhesión. Son contratos masa donde la capacidad del adherente es prácticamente nula. Como dice el Tribunal Supremo en su sentencia del 9 de mayo de 2013, la teoría del take it or leave it, es decir, usted o lo acepta o no lo acepta, pero lo que no puede hacer es influir en el contenido de ese contrato. También lo ha dicho el magistrado, todos conocidos, Francisco Javier Orduña, en su sentencia, la sentencia mediante voto particular, la sentencia del pleno del 11 de abril de 2018. Hay una expresión que a mí me gusta mucho y que quiero traer aquí, y es que dice que la contratación bajo condiciones generales de la contratación, el esquema tradicional del contrato por negociación salta por los aires. Es decir, yo creo que es una expresión que nos da mucho que pensar, ¿no? Pero bien, una cosa es que los contratos con consumidores en esta materia sean contratos de adhesión y otra cosa distinta es que tengamos que permitir que se incorporen a esos contratos cláusulas que puedan tener la calificación de abusivas. Estas cláusulas, para que tengan esta consideración, abusivas o no, tenemos que acudir a los controles que jurisprudencialmente y ahora normativamente ya están recogidos. Para que una cláusula sea considerada abusiva o no, tiene que superar un determinado control. El control se llama control de transparencia. Está recogido tanto en la Directiva Europea, la Directiva 93.13, en su artículo 5, y también está recogido en el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, especialmente en su artículo 60. La transparencia está ligada a que el predisponente cumpla con una serie de deberes de información precontractual y documentación en sede precontractual. Lo importante, por tanto, es el afloramiento, la cristalización de los tratos preliminares en la fase previa al contrato. El contrato de hipoteca arranca con la mera publicidad que se puede hacer en una entidad financiera, pasa por las fichas de información personalizada, nos vamos a la oferta vinculante, pasa por el tamiz notarial, como bien saben, y finaliza con la inscripción en el registro de la propiedad. Cuando hablamos de control de transparencia, no nos estamos refiriendo a que el interlocutor del banco, el empleado del banco, tenga una determinada formación. No estamos en sede de vicios del consentimiento. No tenemos que hacer un análisis subjetivo. Creo que tenemos que hacer un análisis lo más objetivo posible. Insisto, en esa fase precontractual. Al consumidor tampoco le tienen que dar un curso sobre lo que significan todas y cada una de las cláusulas que están contenidas en el préstamo. Tampoco se trata de eso, ¿no? Como saben, con la nueva ley del crédito inmobiliario, en su artículo 15, ahora se ha abierto una especie de asesoramiento, porque así lo dice la norma, asesoramiento por parte del notario. Ahora el notario se le ha facultado con esa obligación de asesorar al cliente para que el cliente comprenda la operación que va a firmar y a su vez dé fe de que la documentación precontractual se ha entregado debidamente, mediante una suerte de test. Bien, esta cuestión yo creo que la doctrina especialmente ha sido bastante crítica. Yo aquí tengo mi opinión al respecto. Mi opinión al respecto es que no creo que el notario sea la persona correcta para prestar ese servicio de asesoramiento. Primero, porque no tiene por qué tener una formación financiera. Y en segundo lugar, porque creo que incurre en un cierto conflicto de interés, porque es la primera persona interesada en que la operación salga adelante, ¿no? Para poder así cobrar sus aranceles. Por tanto, este mecanismo que ahora la nueva ley hipotecaria quiere poner sobre la mesa, pues bueno, yo tengo la opinión que les he comentado. Esta ley de crédito inmobiliario viene a suprimir la previsión que estaba en el artículo 6 de la ley hipotecaria nueva 2013. Recordarán el manuscrito expreso que tenían que firmar los clientes en el acta notarial. Esto ha desaparecido con esta ley y se instaura este nuevo mecanismo. Bien, cuando hablamos de cláusulas abusivas, ¿qué entendemos por cláusulas abusivas? Pues tanto la Directiva 93.13 como el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, en su artículo 82, nos dice que son cláusulas que van en contra de la buena fe y causan un perjuicio al consumidor. Son cláusulas que no se negocian individualmente. Insisto en que el cliente, el consumidor en este caso, no tiene esa capacidad para negociar esas cláusulas. Bien, ¿qué sucede cuando estas cláusulas se declaran abusivas? Bueno,
dice la Directiva Europea y también el artículo 83 en su texto refundido, es que estas cláusulas desaparecerán del contrato. Se tendrán por no puestas y no vincularán en ningún caso al consumidor. Y dice también la norma, bueno, y si hay dudas sobre si son abusivas o no, pues se tiene que hacer una aplicación lo más beneficiosa para el consumidor. Dice incluso la norma que se podrá integrar el contrato en su beneficio. Bien, en cuanto a tipos de cláusulas que pueden ser abusivas en préstamos hipotecarios, pues bueno, todos conocemos las famosas cláusulas limitativas del tipo de interés, conocidas coloquialmente como cláusula suelo. También tenemos actualmente el IRPH, como ha comentado el director general. También tenemos las cláusulas multidivisa, que tanto están perjudicando a nuestros afectados. Tenemos el vencimiento anticipado, que justamente hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto sobre esta materia. Y también tenemos intereses de demora o comisiones. Bien, ¿qué podemos hacer si consideramos que tenemos este tipo de cláusulas en nuestro préstamo hipotecario? Bueno, podemos iniciar una fase extrajudicial previa con la entidad financiera, podemos enviar esta reclamación a la entidad financiera, a su servicio de atención al cliente, pero ya les adelanto que el porcentaje de que se emita una resolución favorable es prácticamente nulo. Las entidades financieras pues, se van a limitar a contestar que ellos negociaron individualmente con el cliente esa cláusula y que por lo tanto la misma sigue siendo válida. También podemos ir al Banco de España. Bien, en cuanto al trámite del Banco de España, me van a permitir que aproveche la ocasión para ser muy crítica, siempre que puedo lo hago así. El Banco de España considero que tiene unas instituciones que son opuestas y que las mismas hacen que sean excluyentes las unas a las otras. ¿Por qué? Pues porque el Banco de España, por un lado, tiene las funciones de analizar la solvencia de las entidades financieras y, por otro lado, tiene la función y la obligación de emitir resoluciones a las quejas que formulen los consumidores. Yo creo que son dos funciones que son contrapuestas. ¿Por qué? Pues bien, porque la queja o la reclamación que formule el cliente al Banco de España, en el mejor de los casos, conseguiremos un informe del Banco de España que diga, sí, efectivamente la entidad se ha apartado del uso y de las buenas prácticas bancarias, pero ese informe al consumidor no le sirve de mucho, porque es un informe que no tiene carácter vinculante. A lo sumo conseguiremos, pero claro, esto no tiene interés para el consumidor, ¿no? Porque a lo sumo lo que conseguiremos es que se imponga una sanción a la entidad financiera por parte del Banco de España, pero yo, consumidor cliente, no voy a ver esa sanción de derecho. Y por eso les comentaba que soy bastante crítica con este tema. Creo que en España vivimos una crisis regulatoria muy importante, lo ha avanzado el moderador, ¿no? La crisis que vivimos en el año 2008, que creo que no será la última porque el problema regulatorio sigue siendo el mismo. Por tanto, los operadores del mercado seguirán cometiendo los mismos abusos que han hecho anteriormente. En otros países de nuestro entorno esto no sucede. En Francia, por ejemplo, tenemos un sistema completamente distinto donde se pueden imponer sanciones contractuales a las entidades financieras, ¿no? Nuestras sanciones en vía administrativa. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la figura del Consumer Financial Bureau, que es un organismo absolutamente independiente y que lo único que hace es asumir las quejas de los clientes bancarios. Bien, por tanto, claro, uno dice, bueno, pues si no puedo ir en fase extrajudicial, ¿qué puedo hacer? Bueno, tenemos varias herramientas, como ha comentado el director general, tenemos la vía arbitral, que es una vía sin duda muy importante. La vía de la mediación yo la descarto porque va en contra de los principios de mediación, son la igualdad de partes, entre otras cosas, la voluntariedad. Considero que las entidades financieras no van a querer adherirse a este sistema de mediación y por lo tanto nos vemos abocados necesariamente a acudir a los tribunales. Bien, según datos del Consejo General del Poder Judicial, a día 16 de marzo, es decir, hace 10 días, el 98,3% de las sentencias que se han dictado en estas materias han sido favorables al consumidor. Esto es un dato, yo creo, que muy relevante. Pero sí que es cierto que los juzgados tienen un cierto colapso, no podemos decir lo contrario. Día 25 de mayo de 2017 se crearon los juzgados especializados en esta materia, entraron en vigor el día 1 de junio y desde que entraron en vigor han resuelto de una gran cantidad de asuntos. En concreto han resuelto 55.528 sentencias en escasos 20 meses. Es decir, es un dato muy importante.
aquí en concreto en Mallorca, juzgado de primera instancia número 17, hasta la presente fecha resuelto de ha conocido 8.700 demandas, y sin contar las demandas que todavía no estén admitidas a trámite. De las que ha conocido de 8.700. Haciendo una simple suma aritmética, estamos hablando de división aritmética, estamos hablando de 450 demandas al mes en Mallorca. Están pasando por el juzgado número 17. De todos estos asuntos, el 90% son de gastos hipotecarios. Es decir, la gente, aún así, y sabiendo la disparidad de criterio que estamos viviendo, que luego el magistrado nos podrá explicar, que estamos viviendo con el Tribunal Supremo y sus cambios de opinión al respecto, aún así la gente ha querido reclamar. Pero insisto en que los juzgados están amparando a los consumidores, y quisiera aprovechar la ocasión para dar la enhorabuena a los juzgados, en concreto a los dos juzgadores que nos acompañan de primera instancia, porque son ellos los que están cada día, son los primeros espadas y son los que están dando este funcionamiento diario, este compromiso que tienen con los consumidores. Bien, ¿cómo está la actualidad? Voy a darle tres pinceladas porque luego el magistrado entrará un poquito más a fondo. En materia de gastos, actualmente se ha planteado por el juzgado de primera instancia número 17 una cuestión prejudicial que se ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta materia, pues ahora iniciará su recorrido europeo y, ha sido un acto de 12 de marzo de 2019, el acto número 47/2019, donde la juzgadora ha planteado una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través del procedimiento acelerado. Bien, las cuestiones que ha preguntado, en este caso la juzgadora, es si se pueden moderar los efectos restitutorios de estos gastos, si estos gastos en concreto de notaría y gestoría pueden cobrarse por mitades, si al prestatario le corresponden los gastos de tasación y el impuesto de acto jurídico documentado, si el prestatario tiene que abonar los gastos de cancelación o de novación, y si la comisión de apertura supera automáticamente el control de transparencia o tenemos que someterla a ese control. Bien, estas cuestiones y otras más que luego se abordarán con más detalle son las que se ha planteado por parte del juzgado número 17. Bien, mi opinión al respecto, y si me permiten la expresión, es que la decisión que tomó el Tribunal Supremo, esta decisión salomónica, por así decirlo, en sus sentencias de 23 de enero de 2019 en el reparto de gastos, creo que está absolutamente infundada, y esto es una opinión muy, muy personal, creo que obedece más a motivos más políticos que no a argumentos propiamente jurídicos. Yo entiendo que la totalidad de estos gastos los tiene que abonar la entidad financiera, y por una razón muy simple, porque la entidad financiera es la que está interesada en que esa escritura se protocolice mediante el procedimiento notarial. Es la interesada en que se inscriba en el registro de la propiedad esa carga hipotecaria, porque si luego tiene que ejecutar el préstamo va a necesitar que exista esa notación en el registro. También la tasación, entiendo que la tasación también corresponde a la entidad financiera, porque es un requisito de admisibilidad de la demanda de tasación. Entiendo que estos gastos tienen que correr por cuenta de la entidad financiera. Pero también tenemos otras cláusulas, y veo muchas caras conocidas, también tenemos las cláusulas multidivisa. Las cláusulas multidivisa, aquí en Baleares ya llegamos a centenar de sentencias aproximadamente. El criterio de nuestro ámbito provincial es absolutamente pacífico a día de hoy. Esto ya tiene un recorrido en el Tribunal Supremo muy importante. Ya tenemos 4 sentencias por parte del Supremo y todas son favorables. Todas son favorables a pesar de la disparidad de asuntos que hemos llegado a conocer. También tenemos las cláusulas suelo. No voy a hablar mucho de ellas porque ya son conocidas por todos. Simplemente quisiera abordar la cuestión de los acuerdos, innovaciones, modificativas de estos asuntos, donde la entidad planteó al cliente la posibilidad de suscribir un acuerdo, una locación, porque parece ser, a raíz de la sentencia del Pleno de 11 de abril de 2018, que las cosas se nos complicaron mucho, ¿no? Algunos juzgadores o algunos compañeros pensaron pues que no era oportuno seguir este camino y dejarlo aquí, es decir, si ya hemos llegado a un acuerdo, pues ya usted ya no puede reclamar. Yo en este asunto la verdad que sí que me aventuré fundadamente y por suerte todas las sentencias que hemos obtenido en primera instancia son favorables. Y quisiera traer a colación la sentencia que recibimos la semana pasada, que es la quinta de nuestra audiencia provincial de fecha 13 de febrero de 2019, sentencia número 99. Esta sentencia ha confirmado la sentencia de la juzgada de primera instancia número 17
y ha dado por válido, perdón, ha invalidado ese acuerdo posterior. Como saben, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo del 11 de abril de 2018 fijó una serie de criterios a la hora de poder reclamar o no este tipo de acuerdos. Bien, dice el alto tribunal, entre otras cuestiones, que debe haber habido una negociación individual con el consumidor en el momento del acuerdo. Dice también que la iniciativa de modificar esa cláusula suelo debe partir a iniciativa también del consumidor. El cliente debe actuar con conocimiento de lo que está firmando y además debe conocer tanto la carga económica como la carga jurídica. Bien, haciendo un análisis de esa sentencia, tenemos que ver si efectivamente se superan estos argumentos que dice el Tribunal Supremo. Como les he comentado, yo creo que hay que ir al caso concreto, obviamente, pero que no es un tema que pueda llegar a ser un óbice para no reclamar. Bien, entonces algunos de vosotros me preguntáis, bueno, y si la gran mayoría de resoluciones judiciales son favorables, ¿por qué las entidades financieras siguen peleando? Es decir, ¿por qué no llegan a un acuerdo con nosotros? Aquí les quiero poner un ejemplo. En el año 2018, sin que tenga ningún tipo de aversión concreta a esta entidad financiera, pero en el año 2018, Bankinter, por ejemplo, disparó su stock de provisiones para litigios hasta los 185 millones, frente a los 85 millones del ejercicio anterior. Y esto nos da una explicación, es decir, la entidad financiera prefiere pagar este asunto pues, dentro de 3 o 4 años, provisionarlo contablemente y no tener que abonarlo justo cuando el consumidor hace. Bien, por tanto, a ver lo que yo creo en ese momento, ¿no? No desistan, defiendan ustedes sus derechos, tienen derecho, les tienen que dar la razón y pues ahora la ley está soplando por los consumidores y por tanto reclamen. Muchas gracias, porque esta es una posición yo creo que bastant clara i jo crec que és important de cara que l'usuari entengui i accepti aquesta necessitat de, no només de disposar d'informació, sinó també d'un bon assessorament tot allò que firma i sobretot quan, com ha dit, entre cometes, vens ànima el dimoni en un prestigio molt gran. Molt bé. I d'ara li dono la paraula al magistrat jutge d'instrucció número 3 de Mahó, señor Fernando Pinto Palacios. Buenas tardes. En primer lugar, pues quería dar el agradecimiento a Cristina Borrallo por el hecho de haberme contactado para poder participar en esta jornada sobre un tema que está de plena actualidad y creo que sobre el que todos debemos reflexionar. Igualmente, dar las gracias al señor Moderador, así como igualmente al director general por las palabras que han expresado y que, en definitiva, versan sobre la necesidad de establecer un marco jurídico claro de defensa de los consumidores. El objetivo de mi intervención es analizar un poco el estado de la jurisprudencia sobre algunas cuestiones. Como ha indicado Cristina, hay muchas cuestiones relacionadas con las cláusulas abusivas en los asuntos relacionados con préstamos hipotecarios y dado la limitación de tiempo y a fin de no aburrirles también sobre múltiples cuestiones que se plantean los juzgados, pues he preferido centrarme en tres cuestiones, ¿no? Una de ellas es las hipotecas multidivisa, que es un tipo de procedimiento más complejo que otros, como son, por ejemplo, los de gastos hipotecarios. Luego hablaré un poco de la comisión de apertura y, finalmente, de un tema que se plantea con mucha frecuencia en los juzgados, la mayor parte de los asuntos que tenemos en trámite sobre esta cuestión son los referentes a los gastos hipotecarios. Comenzando por el tema de la hipoteca multidivisa, pues lo primero que hay que preguntarse es qué es una hipoteca multidivisa, ¿no? Porque la verdad que el nombre, yo la primera vez que me encontré con un procedimiento de esta naturaleza en el juzgado, dije, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Esto a quién se le ha ocurrido? ¿No? Porque, claro, lo cierto es que cuando lo que uno piensa habitualmente, cuando suscribe un préstamo hipotecario, pues es que va al banco, pide un dinero en euros, luego lo tiene que devolver en euros y el banco le da dos opciones, básicamente. Opción A, usted paga un interés variable, esto pues varía, no se sabe cuál va a ser la evolución del Euribor, podrá subir o bajar, es decir, es una apuesta. La mayor parte de los préstamos hipotecarios en España están suscritos a un interés variable. Y la, el, el,
dinero hay que devolverlo en euros, es decir, todos nosotros percibimos nuestra retribución, ya es un sueldo, la actividad económica, a lo que nos dediquemos en euros, por lo tanto recibimos el dinero en euros, tenemos que devolverlo en euros. Evidentemente, cuando uno recibe 10 euros y tiene que devolver 10 euros, pues hay una equivalencia, ¿no?, entre lo que te han dado y aquello que tienes que devolver, ¿no? Al fin y al cabo, es un poco lo que decía ese artículo del Código Civil, el 1753 del Código Civil, cuando al final expresa algo que te devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Pero es de aquí que aparece el préstamo en divisas. El préstamo en divisas es otra cuestión totalmente diferente porque se solicita, nadie en su sano juicio acude a una entidad bancaria y pide 38 millones de yenes para financiar su casa. Lo que se pide son 380.000 euros o 400.000 euros o la cantidad que se necesite para financiar la vivienda, que este tipo de procedimientos, o sea, este tipo de préstamos se han suscrito para adquisición de vivienda. Ese capital, que es lo que se solicita, se representa en una moneda. ¿Qué monedas se han elegido? Pues se han elegido los francos suizos y los yenes. ¿Por qué? Porque eran monedas que estaban depreciadas respecto del euro. Entonces, claro, existía un atractivo comercial. Y el atractivo comercial era el pago de una cuota inferior. Era así, es decir, si se hacía una simulación de un préstamo hipotecario en euros, en el cual pues existiese una referencia al Euribor, pues salía el pago de una cuota mayor que en el caso de que se hiciese una hipoteca multidivisa solicitando la moneda pues, en francos suizos o en yenes. Claro, esto se plantea en un escenario en el que el Euribor está muy alto, todavía no se ha producido el crack de las hipotecas subprime, no ha empezado a bajar el Euribor y por lo tanto hay un interés, como todo un interés lógico, de cualquier consumidor en que cuando suscribe un préstamo hipotecario pues pague una cuota inferior. Por lo tanto, en estos préstamos hipotecarios aparece la obligación de devolución de una cantidad en una moneda que no es la nuestra, que no es el euro, sino que es una moneda extranjera. Son monedas, además, de países que no son de la Unión Europea, son países, es decir, es el franco suizo y el yen. Claro, el nivel de conocimiento que tiene el consumidor medio acerca de la cotización de estas monedas pues es escaso, por no decir nulo, al menos en los casos que se han llevado en el juzgado. En este tipo de hipotecas hay una serie de factores a tener en cuenta. La primera de ellas es que hay dos riesgos. Un riesgo que es la fluctuación del tipo de interés. Este tipo de préstamos están referenciados al Libor, no están referenciados al Euribor, por lo tanto ya es un índice que por parte del consumidor medio español pues no se conoce porque no se utiliza habitualmente. Y en segundo lugar está el principal riesgo, que es la subida de la moneda en la que se tiene que proceder a la devolución del capital. Insisto que el atractivo comercial por el que se presenta este producto es el pago de una cuota inferior al hecho de que se realizase una hipoteca. Pero es de aquí que esto es cierto que presenta una serie de ventajas, si se quiere, se puede pensar que es una especie de juego, me la juego a ver cómo funciona la bolsa, pero claro, el consumidor medio no es consciente del juego en el que se mete con este tipo de producto. Una serie de problemas, apunto tres. Primer problema, elevación de las cuotas como consecuencia de la apreciación de la moneda a la que aparece de referencia. Es decir, si yo he suscrito la hipoteca y tengo francos suizos y tengo la obligación de devolver francos suizos, claro, si el franco suizo vale menos que el euro, pues mira bien. Pero en el caso de que el franco suizo suba, pues mira mal, porque claro, tendré que hacer un mayor esfuerzo económico con la moneda que yo percibo, es decir, con el euro, para poder comprar francos suizos y para poder satisfacer las cuotas hipotecarias. Segundo problema, para poder cambiar la moneda, tengo que estar al corriente del pago de las cuotas. Para que se hagan una idea, uno de los procedimientos en los que se planteó esto en el juzgado era una persona que tenía unos ingresos muy elevados, que pertenecía al sector aeronáutico, y viendo las nóminas y las retribuciones, jamás se podía imaginar que se iba a encontrar una situación de impago de la hipoteca, de la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias. Esta cuestión tiene una importancia fundamental porque estas escrituras del préstamo hipotecario alegan a los bancos, bueno, es que usted puede cambiar la moneda cuando quiera, usted puede cambiar al euro cuando ejercite esta opción que está en la escritura del préstamo hipotecario. Pero aquí hay un problema y es que para poder hacer el cambio de esa moneda, aparte de otro problema que luego diré,
Hay que estar al corriente del pago de las cuotas hipotecarias. Claro, si uno no está al corriente del pago de las cuotas porque se ha apreciado la moneda a la que parecía referencia al préstamo hipotecario, pues nos podemos encontrar en una dinámica peligrosa que pueda acabar con el impago del préstamo hipotecario. Luego hay otro problema, que es que se modifica el capital pendiente de devolución. Es decir, cualquier consumidor medio acude a una sucursal bancaria y pide 300.000 euros. Entonces, él sabe que tiene que pagar 300.000 euros más unos intereses. Pero en ningún caso va a tener que pagar una cantidad que se vaya modificando, que vaya mutando, que vaya variando a lo largo del tiempo. La modificación que se pudiera producir es como consecuencia de la aplicación del tipo de interés, si es que se ha fijado un tipo de interés variable, es decir, la fluctuación del Euribor. No obstante, en el caso de la hipoteca multidivisa se modifica el capital pendiente porque la moneda se va apreciando. Pudiera ser que se depreciase, pero la mayor parte de los procedimientos que se han iniciado en los juzgados son consecuencia de que la moneda se ha apreciado y por lo tanto el consumidor se ha visto atrapado en una situación que era muy difícil salir. ¿Cómo está la jurisprudencia sobre esta cuestión? Pues bueno, ya el camino está bastante avanzado. En el año 2015 hubo una primera sentencia del Tribunal Supremo, del Pleno, del Tribunal Supremo, que lo que dice es que nos encontramos no ante un préstamo hipotecario habitual, sino ante lo que se llama un instrumento financiero complejo. ¿Por qué? Porque existe un activo subyacente, dice la sentencia, y este activo subyacente viene determinado por un valor que no es, que no son los euros que percibe la persona, sino el valor de la moneda extranjera al que aparece referenciado el préstamo, al que aparece referenciado el préstamo hipotecario. Esto no es una afirmación baladí, esto es una afirmación importante que realiza el Tribunal Supremo, porque ello lo que implica es que ya no nos encontremos en un ámbito de cláusulas abusivas, sino en un ámbito ya más de instrumentos financieros y por lo tanto de aplicación la ley del mercado de valores, así como igualmente la normativa MIFID, es decir, habría que valorar el test de idoneidad, habría que valorar el test de conveniencia, es decir, habría que ver si ese tipo de producto financiero, que ya el Tribunal Supremo dice que es un producto financiero complejo, no fácilmente aprehensible, es adecuado, es pertinente para ese consumidor, dado su nivel de conocimientos. Esto fue objeto de una modificación posterior porque, como saben, hubo una cuestión prejudicial que se resolvió en el año 2015, por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que no es un instrumento financiero, sino que es un contrato de préstamo y, por lo tanto, queda sujeto a la directiva comunitaria, la directiva que todos conocen, la directiva 93/2013, que regula las cláusulas abusivas. Y por lo tanto puede ser objeto de control de transparencia, control de inclusión, en definitiva los controles que establece la directiva y la ley de condiciones generales de la contratación. Pues bien, en el año 2017 nuevamente tenemos una sentencia del Pleno, de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que se reúne y rectifica su jurisprudencia anterior, asume lo que le dice el Tribunal de Luxemburgo, concluye que no se puede aplicar la normativa de instrumentos financieros complejos, la ley de mercado de valores, pero no obstante lo que sí que dice es que se puede aplicar la normativa de control de cláusulas abusivas. Como ha indicado Cristina, en este tipo de productos, el préstamo hipotecario, es fundamental, al igual que cualquier otro producto financiero, la información precontractual. Es decir, el consumidor tiene que saber qué es lo que está contratando y qué trascendencia puede tener eso en el futuro. Lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que analizar la información precontractual que ha aportado el banco. ¿Y cómo se analiza esa información precontractual? Pues que le explique cuál es la naturaleza del producto. En este caso, que no es una hipoteca al uso, sino que es una hipoteca en la que se tiene la obligación de devolver el dinero en una moneda que es distinta a la que él percibe sus retribuciones. También que hay una serie de riesgos. Entre ellos, el principal riesgo es que el capital puede aumentar y las cuotas pueden aumentar. Es decir, el concepto que todo el mundo tiene, que cuando se le presta un dinero, devolverá ese dinero más los intereses, cambia aquí, como consecuencia de que puede devolver una cantidad muchísimo más elevada a consecuencia de la fluctuación del tipo. En esa información precontractual también hay que hacer una mención expresa a las simulaciones de distintos escenarios. Es decir, es una cuestión que las entidades bancarias intentan demostrar, al menos en los asuntos que he tenido yo en el juzgado no han conseguido demostrar, y es que por parte de quien comercializó ese producto
justifique documentalmente o a través de otros medios de prueba que se han planteado escenarios diferentes. Es decir, si usted quiere el préstamo en euros, yo se lo doy en euros y se lo doy referenciado al Euribor. Ahora bien, esto vale tanto. Y si usted quiere el préstamo en divisas, ya lo quiere en yenes, ya lo quieren francos suizos, esto es lo que le va a costar. Hasta ahora, los procedimientos que tenían en el juzgado, no se ha conseguido demostrar dicha cuestión. Y no se ha conseguido demostrar dicha cuestión porque la mayor parte de los casos, lo único, la única prueba que fundamenta las alegaciones de la entidad bancaria, aparte de otra de información fiscal, es que el consumidor conocía eso porque en la solicitud del préstamo en divisas aparece una mención genérica, una mención indeterminada, de que declaro conocer bajo mi propia responsabilidad que estoy contratando un préstamo en divisas y que por lo tanto voy a tener que devolver ese dinero, o sea que existe un riesgo de fluctuación del tipo de cambio. Desde mi punto de vista, son declaraciones genéricas que no consiguen acreditar que efectivamente la entidad bancaria ha informado de todos los riesgos que conlleva la operación, especialmente del riesgo de incremento del capital. Como saben, en este tipo de procedimientos, además, la carga de la prueba corresponde a la entidad bancaria. Debe ser la entidad bancaria a través de sus empleados, de testificantes, proponiendo el interrogatorio de la parte actora, de documentos, de cualquier mecanismo que establece la legislación procesal para acreditar dichos términos. Es decir, no es el consumidor el que tiene que demostrar que la otra parte no le ha informado, sino que tiene que ser la entidad bancaria la que tiene que demostrar en juicio con la suficiente solvencia que efectivamente se ha informado de todas estas cuestiones. Bien, ¿qué es lo que pasaba? Y lo que yo he detectado en este tipo de procedimientos que he visto en el juzgado, pues que no se informaba de una serie de cuestiones. Es decir, en la escritura de préstamo hipotecario no se informan de una serie de extremos que son fundamentales, que son vitales. El primer extremo sobre el que no se informa es que con el mismo esfuerzo que se realiza en la moneda funcional, que es decir, en la moneda en la que percibe sus retribuciones, sus ingresos, el consumidor, su capacidad para devolver el préstamo puede ser inferior. Es decir, cuando uno le prestan 10 euros tiene la sensación, la obligación, mejor dicho, que sabe que tiene que devolver 10 euros. Pero en el caso del préstamo multidivisa, como consecuencia del incremento de valor de la moneda a la que aparece referenciado, puede devolver una cantidad mayor. Es decir, esa escritura de préstamo hipotecario no es transparente en la medida en que no expresa ese riesgo, que es un riesgo fundamental. Es decir, que con 1.000 euros usted no amortiza 1.000 euros, sino que a lo mejor amortiza 700 francos suizos o yenes, y eso es una cantidad inferior a la que usted cree que está amortizando. El segundo aspecto sobre el que no advierte las escrituras que he analizado es que el principal riesgo no es la subida del LIBOR, porque es un riesgo que ya el consumidor medio percibe. El principal riesgo es la fluctuación del tipo de cambio. Es decir, existe un mercado de divisas que la mayor parte de los consumidores no tienen conocimiento sobre él, salvo que operen en bolsa o que se dediquen a esta cuestión, y que por lo tanto influye directamente en las cantidades que van a tener que ahorrar. Un tercer elemento sobre el que no se informa es que el capital objeto de devolución podía incrementarse, es decir, podía aumentar a medida que se incrementaba el valor de la moneda a la que parecía referenciar. Y el último riesgo sobre el que no se informaba, que es una cuestión vital, trascendental, es que no se le explica claramente al consumidor en la escritura del préstamo hipotecario que en caso de que opte por la conversión de la escritura, o sea, la conversión a euros, es decir, yo ahora me paso al euro para salir de esta encrucijada, se consolida el capital que hay pendiente de devolución. Es decir, que si no es la cantidad que inicialmente se pidió, sino que es la cantidad que en ese momento se deba por su correspondencia al valor en yenes. Esto, dicho en otras palabras, lo que implica es que si el consumidor quiere salir de la encrucijada y cambia la moneda, pues eso, como en algunos casos que tenía el juzgado, implicaba la pérdida de 90.000 euros, es decir, el incremento de la cantidad de devolver en una cantidad muy reducida. Bien, una vez vistos líneas generales sobre la hipoteca multidivisa, pues quería analizar brevemente las otras cuestiones, ¿no? Con respecto a la comisión de apertura, la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Baleares, así como otras audiencias, era unánime en el sentido de que las comisiones tienen que responder a un concreto servicio bancario. Es decir, los bancos surgen para prestar dinero.
La finalidad de los bancos es prestar dinero para desarrollar actividad económica, para invertir en bienes, etc. El negocio tradicional de la banca ha sido que el consumidor le lleva 1.000 euros y se lo retribuyen con un 1% y ellos conceden a otra persona un préstamo, por ejemplo, un 7%. Eso implica pues, una ganancia del 6%. Bien, pues este es el negocio tradicional. Ahora este negocio va cambiando, pues, puesto que ahora se venden teles, se venden frigoríficos, se venden ordenadores, múltiples cosas. Pero la audiencia provincial dice que no se prueba que hay un servicio diferente a lo que es el negocio propio bancario, por lo tanto la cláusula es nula y se tiene que devolver. Pero, no obstante, como saben, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero del año 2019 cambia la jurisprudencia, considera que esta cláusula es transparente en el sentido de que el consumidor medio tiene un conocimiento de ella en la medida en que sabe, por la publicidad bancaria, que es un precio que tiene que pagar por ese préstamo. Además dice que no se le puede exigir a la entidad bancaria probar en cada caso que efectivamente ha realizado actividades que implican el desembolso de esa cantidad. Como saben, es una opinión jurídicamente controvertida y bueno, luego si eso pues podemos indagar más. Finalmente, con respecto al tema de los gastos hipotecarios, solo indicar que esta cuestión surge de la sentencia del 23 de diciembre del año 2015. Esta sentencia del Tribunal Supremo viene a decir que esa cláusula que de manera indiscriminada, genérica, atribuye todos los gastos de la operación hipotecaria al consumidor es nula porque genera un grave desequilibrio entre las partes contratantes en perjuicio del consumidor. Y por lo tanto esa cláusula es nula. No obstante, esa sentencia no establece, porque no era su objeto, cuál es el alcance de esa declaración de nulidad, porque es una procedimiento que se ejercita en una acción colectiva de cesación promovida por una asociación de consumidores y por lo tanto viene el problema que nos encontramos en los juzgados a posteriori de decir cuáles son los efectos de esa declaración de nulidad. Me han dicho que me queda muy poco, o sea que solo haré un breve de referencias. Con respecto al impuesto, ya saben cómo está la cuestión, es decir, había jurisprudencia contradictoria, una gran inseguridad jurídica sobre esta materia, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, sigue el criterio de la Sala Tercera y dice que el impuesto lo tiene que pagar el prestatario, lo tiene que pagar el consumidor y luego, pues como saben, hay una sentencia de la sección especializada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que cambia el criterio, anula el artículo 68 del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados y lo que viene a decir es que es una norma que excede de la limitación legal y por lo tanto el impuesto se tiene que pagar por las entidades bancarias. Esto genera un revuelo sin precedentes a nivel mediático, todos ustedes saben un poco lo que ocurre, el presidente de la sala convoca un pleno y en ese pleno se modifica el criterio de la sección especializada en tributos, se vuelve al criterio que se había mantenido tradicionalmente y por lo tanto ya actualmente no se puede reclamar dicha cantidad, no obstante se aparte de una cuestión prejudicial porque el tema no es determinar cuál es el sujeto pasivo del impuesto, sino determinar cuáles son las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad. Ya termino. Bueno, con respecto a la tasación, sabe que la tiene que pagar el consumidor, así lo ha establecido la sección quinta de la Audiencia de Baleares, y con respecto al arancel notarial, la sentencia del Tribunal Supremo adopta una decisión que correctamente ha sido calificada por Cristina de Salomónica, puesto que presenta sus dudas jurídicas acerca del criterio que se ha seguido para resolver dicha cuestión. Se ha planteado también una cuestión prejudicial, porque aquí el asunto es que si la cláusula es nula, pues no se puede integrar y por lo tanto, dado el principio de no vinculación y el efecto disuasorio que persigue la Directiva 93-13, pues el objetivo es que se devuelva todo lo que el consumidor ha tenido que pagar como consecuencia de una cláusula predispuesta por la entidad bancaria que tiene el carácter de abusivo. Y bueno, finalmente, indicarles que, bueno, que creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre el tema de consumo. Son acertadas las palabras que dijo Kennedy en su discurso de 1962, de que efectivamente todos somos consumidores, es decir, estos asuntos yo los veo como juez en el juzgado, pero yo también tengo suscrito un préstamo hipotecario y como consumidor pues todos demandamos que haya una claridad y una transparencia en la contratación de los productos de esta naturaleza.
Entre otras cosas, porque hay una evidencia y es que la mayor parte de los préstamos hipotecarios tienen una duración más elevada de lo que dura un matrimonio. Incluso muchos préstamos hipotecarios sobreviven a los matrimonios. Y esto plantea uno de nuestros problemas. Es decir, un negocio jurídico con un alquiler que dura 3 o 5 años, pues puede tener menos trascendencia, si me permite la expresión. Pero el préstamo hipotecario está destinado a vivir 30 o 40 años y, por lo tanto, qué mejor que reflexionemos acerca de la necesidad de que quede todo claro, patente y transparente, qué es lo que se contrata, para qué es lo que se contrata y cuáles son las consecuencias de todo ello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Vinte. Hemos de pasar a la següent taula de análisis de jurídica económica del diferencial IRPF. Disponen d'uns minuts perquè puguin plantejar les seves preguntes, com és la senyora Corralla, com el senyor Pinto. Endavant, si van aixecant el braç, el de podrà... Muy buenas tardes, perdonen que no estés en castellano, no soy de esta comunidad. Pero bueno, soy una víctima de esta situación de abuso bancario. Entonces se olvidan ustedes de dos cláusulas abusivas. Yo conozco más de 40 cláusulas abusivas bancarias, pero bueno, entre ellas está la cesión de crédito, que ustedes no han mencionado, y la responsabilidad ilimitada, que me parecen muy importantes. Ya a estas alturas de abuso bancario, durante tantos años, ya nos, el tema de los gastos ya es secundario para los que estamos metidos en temas judiciales, yo estoy en un tema de ejecución hipotecaria, y solamente me ilusionaría y le hago una pregunta al señor juez. Nos entristece que los políticos no sepan legislar cuando se puede hacer para evitar estos abusos bancarios durante toda la vida. Mire, vamos. Usted, la abogada, decía, soplan vientos favorables. No, señor, no sopla ningún viento favorable. Por desgracia, seguimos siendo abusados los consumidores. Lo único que me gustaría que, si esto, esta reflexión que voy a hacer sirve para que una ejecución hipotecaria ilegal, ilegítima, no se lleve a cabo, sería feliz. Le digo al señor juez, por favor, investiguen solamente si los bancos que han hecho cesión de crédito de diferentes maneras, titulización, cesión de crédito por venta a fondos buitre, solamente el juez de oficio, y es una palabra muy hermosa, de oficio, que le diga al banco, señor banco, voy a asegurarme de que a esta víctima, a este consumidor, demuestre si tienen en sus registros contables dicho crédito, porque en el 90% de los casos lo han vendido, lo han cedido por una razón muy fundamental. Cuando Basilea les obligaba a provisionar a los bancos, tenían que sacar de sus balances contables esos créditos, tenían que venderlos. Ha habido ventas masivas de créditos. Con que el señor juez le diga, mire, quiero asegurarme, quiero saber si este posible ejecución hipotecaria es ilegal, muestre los registros contables en este juzgado. Con esa pregunta y con esa demostración judicial sería suficiente para evitar miles de ejecuciones hipotecarias ilegales y miles de desahucios. Lo demás, los gastos hipotecarios, todo eso es peccata minuta. Responsabilidad ilimitada. No se responsabiliza solamente con el bien. La garantía no es la vivienda, es una garantía de por vida. Hablen de ese tema y hablen de la cesión de crédito. Hablen de las titulizaciones. Asunto importante, por favor. Bien, con respecto a lo que plantea el tema de las ventas masivas de créditos, tengo una experiencia en el juzgado, no es con un consumidor, es con una empresa, y me las he visto y me las he deseado para conseguir lo que quería. Y lo que quería era saber, porque así lo había puesto de manifiesto la parte ejecutaba, que era una entidad, en este caso era un consumidor, si todos los préstamos que se habían supuestamente vendido, efectivamente constaba que se habían vendido en esa escritura. Eso se admitió como prueba en un procedimiento de ejecución hipotecaria, porque en definitiva había que determinar si el nuevo acreedor, es decir, un fondo de inversión, era titular de los créditos que se estaban ejecutando, es decir, si estaba correctamente efectuada lo que se llama la sucesión procesal, y se le requirió a la parte para que aportase una copia de la escritura de la cesión. El fondo de inversión tuvo la mala fe de aportar un borrador de la escritura.
donde todos los datos que constaban que eran de relevancia, entre ellos, por ejemplo, el precio, aparecían con puntos suspensivos. Se le requirió vista de que no colaboraba, pues dijimos, bueno, pues vamos a mandarle un oficio al notario para que nos mande la documentación. Mandamos un oficio al notario y el notario llamó inmediatamente al juzgado diciendo que, primero, ¿por qué se le pedía eso? Y segundo, que si se le pedía eso, me podía llenar el juzgado de papeles. Es decir, que podía llenarme todo el juzgado de miles de documentos, porque era una escritura que no era una escritura de 20 líneas, sino que era una escritura con cantidad de tomos. Me hablé con el notario y le dije, bueno, yo no tengo ningún interés en que usted me llene un papel de juzgados, porque yo ya tengo aquí los míos. Pero lo que sí que quiero saber es si la sucesión procesal está bien hecha o no está hecha. Porque aquí hay unas cantidades que se le reclaman a este señor, a una sociedad, unas cantidades importantes, cercanos a los 2 millones de euros, y hay que saber si esta empresa es titular o no es titular del crédito que se ha cedido. Se le mandó un oficio, no contestó, y finalmente se le mandó otro oficio donde yo ya le expuse qué era lo que quería, porque él decía que tenía que navegar, que tenía que investigar en esa escritura para determinar si efectivamente se había vendido, porque como usted bien indica, son ventas masivas donde aparecen numerosos indicadores. Y a veces no se sabe exactamente qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Pues bien, al final conseguimos lo que queríamos y revisando la escritura resulta que, dos préstamos pues, no se habían cedido, es decir, se habían dado a otra entidad. De hecho, cuando ya nos manda el mandamiento de cargo de los recursos de propiedad, aparece que una de las fincas se ha vendido a otra sociedad. Es decir, con ese tortuoso camino que llevó meses, al final conseguimos descubrir que esa venta masiva de créditos, en este caso, no estaba bien efectuada. Y por lo tanto, si hubiésemos pasado por alto, pues la responsabilidad hipotecaria, la afectación a dos fincas, pues hubiésemos seguido como tal. Y no era como tal, puesto que había que determinar cuál era el objeto de esa ejecución hipotecaria. Y con respecto al último, ya, para terminar, que si no me enrollo, la responsabilidad ilimitada es una cuestión sobre la que debemos reflexionar. Eso está en el Código Civil y es un principio sagrado, el artículo 1911, diciendo que de las deudas se responde con todos los bienes presentes y futuros. La verdad que todo prescribe, hasta el delito más execrable que usted se pueda imaginar, prescribe, salvo delitos de genocidio, de deshumanidad o delitos de terrorismo si tiene un resultado de muerte. Pero las deudas, es cierto que tiene unos plazos de prescripción, pero son unos plazos muy limitados, muy largos. Entonces, en ocasiones, como consecuencia de una ejecución hipotecaria, una persona puede quedar en lo que en el derecho romano se llamaba la muerte civil, es decir, queda atrapado en una situación de insolvencia de por vida, puesto que, por fortuna, en cierta medida, y por desgracia, según se mire, la Administración de Justicia cuenta con medios suficientes para investigar el patrimonio de una persona de manera regular. Es decir, en el momento en el que una persona se dé de alta, un deudor que ha resultado insatisfecho el crédito hipotecario y por lo tanto se sigue la ejecución de manera personal contra él, pues investigando su patrimonio, en el momento en el que ejercite cualquier actividad económica, cualquier trabajo, se va a poder realizar el pago. Creo que es una cuestión sobre la que debo reflexionar, porque si se pide un dinero y se da un bien en garantía, pues quizá con esa garantía ya sea suficiente. Quizá, pero es algo sobre que tenemos que dar en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Sí, pero es que ahora me voy a explicar, es que me convendría continuar en esa jornada. La única demanada era poder seguir en la següent taula y en todo caso todas las preguntas que queden pendientes las dejamos para el final. Y no, en todo caso, simplemente lo que hacemos posposa aquest torn de preguntes cap al final. Així que amb aquesta taula donem pas a la següent i deixem tot el torn de preguntes per final. És el que acabo de dir. Jo me sap molt de greu, però si pot esperar al final jo li agrairia moltíssim. Perdona, ja ho dic perquè hi ha companys que no poden venir perquè estan a la feina i no han pogut venir la primera. Jo me n'hem d'anar a una assemblea dels tots desnonaments de Marratxí, que tenim només de Marratxí, jo també no la puc plantejar. Per això volia plantejar-la ara.
per això ha aixecat sa mare. Tens gran dubte de fet, jo si és una petició que me fan per poder seguir davant de ser jornada. Després van fer-la, o sigui, és ara o després ja no s'ho pot fer. Si li sembla bé, el que podem fer és que li arriba una targeta i ens ho pot plantejar si té pressa, perquè hem de continuar, perquè si no tenim un temps limitat per estar aquí. Bueno, pues continuamos. Muchísimas empiezo agradeciendo a todos la asistencia, soy Paco Mosuárez, soy la presidenta de AFIN y no voy a detenerme mucho porque prefiero que hablen tanto la magistrada como Pau, que paso ahora mismo a presentar. En primer lugar va a hablar Margarita Isabel Poveda Belmar, a mi derecha, magistrada por titular del juzgado de primera instancia 17 de aquí de Plaza de Mallorca. Doña Margarita es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, doctora en Derecho por la Universidad de Burgos. En su brevísimo, o sea, ya compactísimo currículum que tengo aquí, porque era realmente amplio, cabe destacar, entre otras cosas, que hizo su tesis doctoral sobre la inscripción del derecho de arrendamiento en el registro de la propiedad, que dio lugar que posteriormente a una monografía, que ha sido directora de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar, autora de más de 35 publicaciones en materia de Derecho Civil, ha impartido cursos de doctorado en la Universidad de Burgos, profesora asociada de la Universidad de Coruña y tutora de máster de Derecho de la Abogacía de la Universidad de Santiago de Compostela, donde también fue magistrada. Pero en un día además como hoy, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la cláusula de vencimiento anticipado y que tendremos que estudiar la sentencia porque a todos nos ha llenado de lugar de dudas sobre su aplicación, quiero también destacar la reciente cuestión prejudicial que ha planteado desde su juzgado, en la que no solamente plantea la problemática de los gastos de la hipoteca, sino precisamente también la de la comisión de apertura, la comisión de cancelación, la imposición de costas, el impuesto de actos jurídicos documentados y una serie de cuestiones que la verdad fundamentadas en de unas 50 páginas que merece la pena leer porque pone de manifiesto toda la jurisprudencia y todas las idas y venidas que llevamos viviendo en estos últimos meses y que requieren realmente de una respuesta y una clarificación. Y yo espero y deseo realmente que el Tribunal de Justicia de la Europea sea más claro que lo que ha sido hoy. Y sin más, pues le cedo la palabra y algo después te presento. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias a por invitarme. Muchísimas gracias por invitarme a este último aniversario. Yo trataré de clarificar las cuestiones jurídicas que se refieren al diferencial entre PH y tratar las cuestiones económicas que después vendrá mi compañero a tratar de estas cuestiones. Yo me voy a centrar básicamente en el estudio de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre del año 2017, que ya me apresuro a calificar como muy desafortunada. Voy a estudiar también el voto particular que se emitió sobre dicha sentencia, que ya va a ser la más afortunada de mi juicio, y también me voy a centrar en el estudio de la cuestión prejudicial que se resolverá brevemente ante el Tribunal Supremo de la Unión Europea que se planteó por el juzgado de instancia número 88 de Barcelona. Aparte de eso, les he dado una hojita con unas cuestiones muy, muy, muy básicas, porque yo presumo, aunque sé que hay muchos abogados, mucha gente que es experta en derecho, esto es una jornada para consumidores y ojalá hubiera muchos consumidores entre nosotros, con lo cual yo voy a descender la cuestión que me tocaba analizar es muy técnica, pero yo voy a descender a analizar cuestiones básicas para que todos ustedes, especialmente si son solamente consumidores, solamente o nada menos consumidores, o sea, los principales afectados para nuestro trabajo, me puedan entender. Simplemente para referenciar qué es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, la gente en principio, por esa arquitectura, no sabe ni lo que es. Hay que empezar señalando que la orden de 5 de mayo del año 94 habilitó al Banco de España para definir un conjunto de índices de referencia oficiales para ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos hipotecarios a interés variable. En cumplimiento de esa habilitación, la circular 5/94 del Banco de España del 22 de julio estableció una serie de índices oficiales entre los que cabe destacar
el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la gestión de la vivienda libre concedidos por los bancos, el llamado IRPH bancos, el concedido por las cajas de ahorros, el llamado IRPH cajas, y el concedido por el conjunto de las entidades de crédito, el IRPH entidades. El anexo octavo de esta circular, estas son las cositas que tienen aquí en la primera página que les he dado, define el IRPH como, y voy a leer textualmente, la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales en las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a 3 años para la adquisición de la vivienda libre que hayan sido iniciadas o renovadas al mes al que se refiere el índice por los bancos, cajas de ahorro y las sociedades de crédito hipotecario. Pues hombre, en esto de los tipos de interés medio ponderados por los principales, es como se define el índice, pues si soy experta en el financiero, en economía, a lo mejor lo entiendo, pero si no, a lo mejor no tanto. También les debo decir que la ley 94/2013, del 27 de septiembre, establece un régimen transitorio por el que desaparecen, el 1 de noviembre del año 2013, desaparecen dos de estos índices, el IRPH cajas y el banco, solamente queda subsistente el IRPH entidades. Eso para que tengan una idea, para que me suene, sin perjuicio de que mi compañero mucho más profundo y claramente que yo les haga ver el análisis económico. En relación a las cuestiones jurídicas sobre para plantearnos el posible control de abusividad de este índice, tenemos que partir de unos conceptos muy básicos que todo el mundo habla de la directiva, pero yo quiero descender hasta 2 o 3 detalles de esta directiva. La directiva comunitaria es la 93/13, que no es del año 2013, porque la manera de decir el nombre de las directivas no es como de las leyes. De hecho, es muy común cuando te lo decir la directiva 93/2013. No, la directiva es 93/13 y es de 5 de abril del 93, es decir, es mucho más antigua. Voy a partir de unos que tienen ustedes también aquí, les he dado las hojitas para seguir los conceptos básicos, los artículos más importantes de esta directiva. El artículo 1.2 dice que las cláusulas contractuales que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están sometidas a la directiva. Es decir, con la directiva no se pueden controlar disposiciones reglamentarias o legales imperativas, es decir, que sean impuestas por ley. Después, el artículo 3, también 3.1 nos dice que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se consideran abusivas y causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes. Y también una cuestión muy importante de 3.2, y es que el profesional que afirme que la cláusula ha sido negociada individualmente asume plenamente la carga de la prueba. Es decir, la predisposición se presume en beneficio del consumidor. Y quien diga que la cláusula no está predispuesta tiene que asumir la carga de la prueba. Por otro lado, el artículo 4 establece que para determinar si una cláusula es abusiva debe analizarse la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, así como las demás circunstancias que concurran cuando, en el momento de la celebración del contrato. Este elemento aspecto es muy importante. O sea, para analizar la posibilidad de las cláusulas tenemos que ir al momento de celebración del contrato. Y otra cuestión, el artículo 4.2, que también tiene la continuación resaltado en negrita, la apreciación de carácter abusivo de una cláusula no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, ni a la relación entre el precio y la contraprestación. Es decir, no vamos a decir si es, no vamos a tener un control de precio, si es caro o barato. No vamos a someter a control de abusividad el contenido esencial del contrato. Si bien el artículo 5 de la directiva dice que cuando las cláusulas consten por escrito deben estar redactadas de manera clara y comprensible y que en caso de duda se interpretarán siempre en el sentido más favorable al consumidor. Este es lo que se conoce literalmente como el principio in dubio contra pro perentem. Es decir, la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no puede favorecer a la parte que haya ocasionado la oscuridad, que ya recoge nuestro artículo 1.288 del Código Civil. Continúo. Artículo 6, el fundamental posiblemente de la directiva, los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor
las cláusulas abusivas que figuren en los contratos celebrados entre el profesional y el consumidor, y dispondrán además que el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes si este puede subsistir en las cláusulas abusivas. Este es el principio esencial de no vinculación al consumidor de las cláusulas abusivas. Es decir, los Estados miembros tienen que establecer que no vincula al consumidor las cláusulas nulas, que el contrato subsiste si puede sin las cláusulas nulas. Artículo 7. Los Estados miembros velarán para que existan mecanismos adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Mecanismos adecuados y eficaces. En este artículo se sustenta el llamado efecto disuasorio de la directiva. Es decir, esos mecanismos adecuados y eficientes deben serlo para que no le queden ganas al predisponente de utilizar. Con lo cual, vamos a evitar todo tipo de moderación de las cláusulas nulas. Porque las cláusulas nulas, si se moderan, no suponen suficiente ejemplo disuasorio para que dejen de utilizarse por las entidades financieras. Y por último, muy interesante también el artículo 8 de la directiva, que nos dice que los Estados miembros podrán establecer disposiciones más estrictas que las que establece esta directiva, que proporcionen un mayor grado de protección al consumidor. Es decir, esta directiva es una directiva de mínimos. Los Estados miembros pueden establecer disposiciones más rigurosas y más protectoras del consumidor. Pues bien, todos estos artículos tenganlo presente porque nos van a servir cuando vamos a analizar toda la cuestión del IRPH. Paso a analizar la sentencia del Supremo. Esta sentencia es del 14 de diciembre del año 2017. Resuelve en casación un caso que ya conocí en primera instancia, el juzgado de Cantil número 1 de Vitoria, y en segunda instancia la Audiencia Provincial de Álava, en sección primera, en un supuesto de un particular frente a CaixaBank, antes la Caja de Ahorros de Vitoria y de Álava. En la primera instancia se declaró la nulidad de la cláusula tercera bis del préstamo hipotecario, que era del año 2006. Siempre la cláusula tercera bis es siempre la del suelo, es siempre la que fija el interés remuneratorio. Pues en este caso lo que la cláusula no es cierto que la cláusula no utilizaba el código o las lecturas IRPH. No, la cláusula de tenor literal era que el tipo de interés sería el resultante de gestionar el margen de 0,5 al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de la vivienda libre concedidos por el conjunto de las entidades de crédito. Es decir, el IRPH entidades de que hablábamos antes. No el IRPH cajas o bancos, sino el entidades. Y dice la cláusula, les estoy leyendo literalmente la cláusula. Este índice está definido por la circular 5/94 del Banco de España del 22 de julio, que se publica en el BOE el 3 de agosto del 94. Eso yo lo llamo revisión normativa. Me está usted diciendo que el préstamo hipotecario se está referenciando a un índice del cual me dice que es el que se utiliza para la vivienda libre de 3 años y que está definido en una circular que está publicada en el BOE. Es una cláusula con revisión normativa. Sobre esto existe jurisprudencia consolidada y pacífica ya en materia de reconocimiento de preferentes, de subordinadas, de bonos convertibles. Todas estas, cuando por ejemplo se emitían las preferentes, se hacían los órdenes de valores crípticas, donde además ponía O, B, S, U, 12/tal. O sea, ese era el producto que adquiría. Les parecía condiciones de la emisión aprobadas por la CNMV, publicadas en esta página web. Bien, infórmese usted, señor consumidor. Pues bien, esas cláusulas de revisión normativa existe absoluta unanimidad en que son nulas porque el contrato debe contener dentro del mismo perfectamente definidos todos los elementos esenciales y especialmente los elementos complejos. Pues bien, esta cláusula de IRPH que se sometió a juicio del Supremo tenía esta revisión normativa, todas la tienen. Pues bien, la sentencia de primera instancia consideró nula por abusiva la cláusula, pues primero por no explicar la fórmula de cálculo, porque solamente decía, hacía esa revisión, no explicaba cómo se calculaba el IRPH, porque no explicaba o no el comportamiento que había tenido el IRPH en los últimos años en comparación con el Euribor, porque no constaba que en fase precontractual se hubiese informado al consumidor mediante gráficos, simulaciones, esta comparativa entre el Euribor
y el IRPH querrá resultado ser más caro siempre desde que se crea, desde que aparece el Euribor, que el Euribor para el consumidor. Y lo que hace la sentencia de primera instancia, confirmada por la sentencia de la audiencia, es que deja al préstamo sin intereses, no aplica el Euribor como índice de referencia sustitutivo, sino que lo deja sin intereses. Pues bien, obviamente la sentencia de segunda instancia confirma la primera y Cuxabank recurre en casación ante el Supremo. Lo primero que se recurre en casación es que el IRPH, esta cláusula que define el interés remuneratorio, se ha calificado como una condición general de la contratación. ¿Por qué? Dice el banco, no mire usted. El tipo de interés junto con el capital y el plazo de devolución o de amortización son condiciones que se negocian en cada caso con cada particular. Por lo tanto, no puede ser considerado una condición general de la contratación. Y en este punto, el Supremo desestima el recurso porque dice que para que sea considerada condición general de la contratación, en este caso no hay IRPH, cualquier cláusula, lo que importa es que se cumplan con los requisitos que antes hacía referencia doña Cristina en relación con, que ya lo había dicho el Supremo en la sentencia del 9 de mayo de 2013, la de la cláusula suelo, que son los requisitos que tienen ustedes aquí en la página 2, que están muy grandes, resaltados: contractualidad, predisposición, imposición y generalidad. Es decir, contractualidad es una cláusula contractual, es decir, se ha introducido por voluntad de los contratantes y no por una norma imperativa. En segundo lugar, predisposición es una cláusula preredactada, siendo indiferente que sea por el empresario o por un tercero, pero preredactada. En tercer lugar, imposición, su incorporación al contrato se ha impuesto por una de las partes, normalmente por el empresario, pero también es cierto que se aplica la ley de condiciones generales de la contratación a relaciones entre empresarios, no solamente a relaciones con consumidores, de tal manera que solo puede obtenerse el bien o servicio mediante la función de la cláusula, la conocida fórmula X o Y. Y por último, generalidad. Las cláusulas están, deben ser incorporadas a un conjunto de contratos con la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos. Frente a los contratos con cláusulas individuales, esto sería la llamada contratación en masa o serial. Por lo tanto, para que sea una cláusula condición general de la contratación, no importa que sea un elemento esencial del contrato, importa si reúne los caracteres de contractualidad, predisposición, imposición y generalidad. Y entiende el Supremo que en este caso, y aunque resulta lógico que una cláusula que afecta al interés remuneratorio, que es un elemento esencial del contrato de préstamo, se negocie individualmente, lo cierto es que hay otros casos, como por ejemplo el suelo o la hipoteca multidivisa, que están exactamente en la misma situación, contenido esencial del contrato y también condiciones generales de la contratación, porque tienen las cuatro notas de contractualidad, predisposición, imposición y generalidad. Y en este caso considera el Supremo que el IRPH tiene el carácter de condición general de la contratación, a pesar de formar parte del contenido esencial del contrato. Sin embargo, aquí ya empieza a torcerse la sentencia, nos dice la sentencia de 14 de diciembre del año 2017, que en lo que se refiere al control de transparencia, lo cierto es que el predisponente, el banco, no define contractualmente el índice de referencia, no lo ha creado el banco. Lo que hace es remitirse a uno de los índices oficiales que está regulado por normativa. Y por lo tanto, es la administración pública la que tiene que controlar que estos índices se ajusten a la normativa. Y dice el Supremo que la administración tiene mecanismos de sanción respecto de aquellas conductas de las entidades financieras que contravienen las normas sobre transparencia bancaria. Y por lo tanto, como este es un índice legal, está sujeto a la regulación reglamentaria, está sujeto al control de la administración pública, no puede entrarse en el ámbito de una acción individual de nulidad a examinar la legalidad del índice y examinar si puede o no ser manipulado por las entidades financieras, salvo que se haya modificado contractualmente. Es decir, nos dice el Supremo que estaría excluido del control de transparencia. Solamente se podría controlar que se está redactado de manera clara y comprensible. Y además, añade, y tengas en cuenta que estamos hablando del interés remuneratorio, por lo tanto, de un elemento esencial, es el precio del contrato de préstamo. Por lo tanto, como les decía antes, si ustedes vuelven otra vez, artículo 4.2 de la directiva, y el control de abusividad no se referirá a los elementos esenciales del contrato.
no tiene en cuenta una cosa el Supremo, y es que este artículo 4.2 de la directiva, el que dice que el control de abusividad no se puede extender a los elementos sociales del contrato, no ha sido traspuesto por nuestra ley de condiciones generales de la contratación. No ha sido traspuesto. Nuestra ley de condiciones generales de la contratación considera abusivas las condiciones que contravienen, causan desequilibrio en perjuicio del consumidor, sin distinguir entre cláusulas principales o cláusulas accesorias del contrato. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque, como les decía antes, la directiva es una directiva de mínimos y se puede tomar un nivel superior de protección al que establece la directiva. Y en este caso, el ordenamiento jurídico español yo creo que ha optado por no limitar el control de abusividad y transparencia a los elementos accidentales del contrato, sino también a los elementos esenciales. Y por eso no se ha respuesto. Entiende, esto no lo considera así el Supremo, sino que por contrario entiende que dramáticamente la cláusula es clara y por lo tanto supera el control de inclusión. Entiende el Supremo además que las sentencias de primera y segunda instancia consideraban que la cláusula era abusiva por varias razones, como no explicar cómo se configuraba, cómo se calculaba, por no explicar cómo había evolucionado en el pasado en comparación gráfica con el Euribor y por no ofrecer al consumidor con referencia a su préstamo al Euribor en vez de solamente al IRPH. Si bien entiende el Supremo que todos estos controles no eran exigibles. No eran exigibles porque considera que al tratarse de índices oficiales que se utilizaban por las entidades financieras, eran fácilmente, vayan a la segunda página, fácilmente accesibles para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Sí, sí, tal cual. A tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, notablemente informado y razonablemente atento y perspicaz. Y si ustedes no entienden esto, poco menos que estar llamando a ustedes tontos el tribunal. Dice además el Supremo que no se puede obligar a la entidad financiera a utilizar o a ofrecer el Euribor, además del IRPH, de igual manera, y utilizo una comparación en un juicio poco afortunada, que no se le puede obligar a utilizar solo tipos fijos o tipos variables. Es decir, compara ofrecerle al consumidor el Euribor o el IRPH como ofrecerle pactar su hipoteca o tipo de interés fijo o interés variable. Lo cual dice además el añadido Supremo, esto tampoco hace referencia a las siglas IRPH, se contiene su definición básica. Pero usted la definición básica sí, pero también contiene una revisión normativa que yo le he dicho, está regulado en la circular, etc. Es decir, no es una definición, porque es solamente la definición básica. Se cuida el Supremo de decir que el índice está definido en la cláusula contractual, porque no lo está, porque tiene una revisión normativa, como hemos visto. Y además añade el Supremo que las sentencias de primera y segunda instancia lo que hacen al decir que realmente el índice ha sido más caro que el Euribor es establecer un control ex post facto, un control de precios y con un sesgo retrospectivo. Entonces viene el conocidísimo argumento que yo he visto tantas veces, que mire usted, no tengo una bola de cristal, yo no puedo adivinar el futuro, yo no sé cómo van a evolucionar los tipos y yo no sabía cómo iba a evolucionar el IRPH en relación con el Euribor. Es cierto que nadie tiene la bola de cristal, no la tiene nadie. Hombre, la tiene un poco más, la tiene el banco que trabaja con tipos que el consumidor. Y desde luego, si no se puede adivinar el futuro, sí que se puede hacer una comparativa del pasado, porque desde que se crea el IRPH ha sido tradicionalmente, desde que compite con el Euribor, más caro que el Euribor. Y añade además más argumentos en la sentencia del Supremo. Hay que tener en cuenta el Supremo que es que no solamente es que es el IRPH, es que hay que sumarle el diferencial, porque el precio se calcula con el índice más el diferencial. Y es que en muchas ocasiones, y precisamente y aquí se delata mucho el Supremo, es que como el IRPH era más caro, tenía un diferencial más pequeño, un diferencial más pequeño. Entonces, claro, hay que hacer la suma de las dos cosas. Pues mire usted, si yo
lo que tenemos que valorar aquí es si la suma del Euribor más el diferencial y del IRIBH más el diferencial es más o menos favorable al consumidor. Porque por el contrario, si no se entiende y no se explica qué consiste el IRPH, y sí que lo que sí que entiende el consumidor es que se le ofrecen dos cosas que lo entiende, una más 0,5 y otra más un punto, yo que lo que sí que sé es que uno es más que medio. Aunque no sea yo muy normalmente informada y razonablemente atenta a explicar, entiendo que 0,5, que es lo que me ofrecen con el IRPH, es más, me parece a mí que es más barato que un 1 que me ofrece la diferencia con el Euribor. Es decir, lejos de esto ser un elemento, yo creo que era un elemento que confunde y que al contrario es disuasorio para el consumidor, para consumar el engaño de creer que iba a contratar un producto que le iba a salir más económicamente más rentable. Dice el Supremo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido siempre en que en el momento en que tiene que referirse el control de abusividad es la celebración del contrato, y eso tiene razón y es cierto, y que además el estándar de validez de estos tipos de índices de referencia, según el artículo 75.2 de nuestra ley de defensa de consumidores y usuarios, solamente es dos cosas: que sea un índice legal y que en el contrato se describa el modo en que varía el tipo. Considera el Supremo que esto se ha cumplido de manera clara en la sentencia, en el préstamo, porque es muy fácil, el consumidor tiene que saber que tiene que pagar el tipo más el diferencial. A diferencia de lo que ocurría, y pone el ejemplo en esta sentencia del Supremo de lo que ocurría en el suelo, en el cual no estaban estos dos variables solamente del índice más el diferencial, porque al establecerse un tipo, un tope mínimo por debajo del cual el diferencial no fluctuaba, ya era un elemento de complejidad que no se podía entender. Pues miren, yo con todos los respetos hacia el Supremo considero que la cláusula suelo, lo que es en su tenor literal, es muchísimo más clara y comprensible que el IRPH, lo que es en su tenor literal. Y por último termina diciendo el Supremo. Hombre, es que además estos índices de referencia se publican, los aprobó el Banco de España, se publican en el BOE, además se publican de forma agrupada y es posible confrontarlos entre sí. Cualquier consumidor se publica mensualmente. Vamos, yo es que me imagino a los paisanos en un pueblo de Salamanca llevando. Y son personas bastante razonablemente informadas y bastante atentas y perspicaces. Me las imagino con el marker en la mano y con los BOEs, con la evolución del IRPH en la otra mano, comentando la situación de BADE por un lado y la evolución del IRPH en relación al Euribor por el otro lado. Pero a esos mismos señores sí que me les imagino comentando si ha subido o ha bajado el Euribor y la repercusión que eso va a tener sobre sus préstamos hipotecarios o sobre los de sus hijos, porque la hipoteca es uno de los pocos males que se cura con la edad. Y, en definitiva, termina diciendo el Supremo que lo único que podía haber hecho el contrato que no hace es decir, o haberse informado al consumidor de que si el índice tenía una evolución más negativa que el Euribor iba a perder y al contrario. Y que esto para el Supremo es exactamente igual a lo que ocurre cuando un prestatario acude a una entidad financiera y pide un préstamo a interés fijo o variable. Sabe que si le pide interés fijo y el Euribor más el diferencial baja, va a perder dinero y a perder, si sube va a ganar dinero. Ustedes creo que la comparativa es absolutamente simplista y no tiene nada que ver con la complejidad. Y por último, ya, porque uno de los argumentos que se utilizaba para declarar la sentencia de primera y segunda instancia a la nulidad de este o la posibilidad del IRPH es que era un muy minoritario, por lo tanto muy poco conocido y que tradicionalmente, aparte de la capacidad que tenía de influir en su configuración los bancos, siempre le había favorecido y de hecho no llegaba al 15% de los contratos que se celebraban. Y el Supremo dice, pues mire usted, si tan favorable es para el banco, ¿por qué no se ha celebrado un carácter mayoritario el IRPH en relación al Euribor? Pues bien, hasta aquí la sentencia. Afortunadamente tenemos a don Francisco Javier Ordoña Moreno, que ya interpusiera el voto particular del suelo, al cual se adhiere también don Francisco Javier Arroyo Fiestas. Pues bien, considera este voto particular que el control que la sentencia del Supremo hace de la transparencia del IRPH no se ajusta a los criterios jurisprudenciales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido, ya que considera que por solamente referirse a que es un índice oficial ya está exento de ninguna otra información
al respecto y centra el voto particular en tres cuestiones por las cuales no se ha realizado correctamente el control de transparencia. Primero dice por qué reconduce el objeto de control de transparencia hacia conceptos o referencias genéricas descriptivas bastante más sencillas, como remuneración de tipo de interés o fluctuación del interés cuando es variable. Eso es, de hecho, la sentencia del TNH utiliza muy pocas veces la referencia, tanto a la referencia al abreto como a la referencia al índice. Hace referencia siempre al tipo de interés variable, etc. En segundo lugar, dice el voto particular, porque presume la comprensibilidad del prestatario de la existencia de diferentes tipos de referencia y cómo funcionan estos. Y en tercer lugar, porque invierte o altera la carga de los deberes de información, bastando con decir que estos índices están supervisados por el banco y que esa información es pública y accesible. Pues bien, entiende, por el contrario, el magistrado Moreno, que por el contrario, precisamente por formar parte del contenido esencial del contrato, debe estar sometido a un especial control de transparencia, especialmente porque se trata de un índice que califica como complejo y para que el consumidor haya podido adoptar su criterio siendo bien consciente de las consecuencias jurídicas y económicas y las cargas que podría conllevar la utilización de ese índice. Por otra parte, se plantea además en otro particular que para no se considera en absoluto la complejidad o dificultad del cálculo del índice, así como tampoco su peculiar configuración, que incluye comisiones y gastos del cliente, además que se calcula por una media no ponderada, lo cual lo hace un elemento idóneo absolutamente para el control de transparencia en contra de lo que ha dicho el Supremo. Por lo tanto, además considera el voto particular que estamos ante una clara asimetría de información y que hubiera considerado la necesidad de establecer una serie de parámetros de comprensibilidad del índice con carácter precontractual. Y al preguntarse en el voto particular el magistrado qué tipo de parámetros serían razonables, considera, hace una revisión a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de septiembre del año 2017, en el supuesto de multifisa, en el cual considera esencial haber establecido con carácter precontractual la necesidad de proporcionar diferentes escenarios de evolución de los diferentes tipos. En este caso sería la comparativa entre el IRPH y el Euribor. En este caso se considera acreditado el procedimiento, sobre esto no hay duda, que no se informó ni con carácter precontractual ni tampoco en la fase de perfección y ejecución del contrato sobre cómo se configuraba el índice, no se le comparó con otros índices y no se le ofreció al consumidor la posibilidad de optar por otros índices como el Euribor, que es mayoritario y que es más accesible. Y hace referencia en otro particular a que, a diferencia, a pesar de que el índice del Supremo, que se publica además agrupados todos los meses en el BOE, a diferencia del Euribor, que está en todos los canales de difusión, que todo consumidor medio, normalmente informado y razonable de la atención práctica, es capaz de conocer y saber cómo evoluciona, no ocurre lo mismo con el IRPH. Por lo tanto, lo que hace el voto particular es estimar parcialmente, en su opinión, la demanda, declarar la abusividad de la cláusula y aplica el Euribor. Es decir, no deja al préstamo sin intereses, sino que aplica el Euribor, eso sí, sin el diferencial. La cláusula original establecía el IRPH más 0,5, la sentencia de primera instancia anula el IRPH y lo deja al préstamo sin interés, y este voto particular lo referenciaría al Euribor, pero sin diferencial. Pues bien, voy a entrar ya a estudiar la cuestión perjudicial. Ante las dudas que se suscitan por la interpretación de la doctrina comunitaria que hace esta sentencia, el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona, en un auto de fecha 17 de febrero del 18, plantea cuestión judicial en un supuesto en el que se había utilizado el IRPH Cajas más un diferencial de 0,25 frente a Bankia. El préstamo era el 2001, es decir, acababa de entrar en vigor hace poco el Euribor, y en ese momento se había concentrado con Caja Madrid. Pues bien, realiza el auto es muy interesante de la cuestión judicial. Realiza unas reflexiones interesantes, dice que el IRPH Cajas es un índice que se ha utilizado aproximadamente en el 10% de los préstamos hipotecarios y que si se calcula una media entre 18.000 y 21.000 euros más caro
que el Euribor por cada préstamo hipotecario con carácter neto. Se plantea una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, la primera cuestión que se plantea, yo aquí las tengo muy pequeñitas porque quería solamente ocupar un poli, pero quería que ustedes las tuvieran. Lo primero que se plantea es si el índice, el IRPH, puede ser objeto de tutela por el jugador y de control de abusividad, o por el contrario, como dice el Supremo, al estar incluido o regulado por una norma legal y reglamentaria, no es susceptible de control de abusividad, sino solamente de control de incorporación. La segunda cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si, conforme al artículo 4.2 de la directiva, que no está traspuesta a nuestro ordenamiento, el artículo 4.2 es el que dice que las condiciones esenciales, los elementos esenciales del contrato no están sujetos a control de abusividad, en su conexión con el artículo 8, que es el que dice que se le otorga un nivel superior de protección por parte de Estados miembros si se desea, es posible que un juez nacional, en este caso el español, pueda controlar la abusividad de una cláusula aunque constituya el poder esencial del contrato. Y, por otro lado, y que en conexión con esta, si es posible ese control, que dice el Supremo que no lo es, ¿hasta qué punto, cómo se tenía que haber hecho la información para que hubiera resultado un índice comprensible para el consumidor? Y en este caso, y concretamente, sí se debería haber informado que se trataba de un índice que contemplaba una media simple no ponderada, que unía las comisiones y los gastos, cómo podían influir las entidades, las cajas sobre todo, porque líder de la leche de cajas, a medida que fueron siendo menos número la capacidad que tenían para influir en cómo se configuraba este tipo, y si de todo ello se debería haber informado al consumidor de con carácter precontractual mediante la utilización de algún tipo de gráfico o escenario de simulación que le pudiera haber hecho adquirir conciencia del coste y la carga económica y jurídica que suponía referenciar su préstamo al IRPH en vez de al Euribor. Y por último, también se plantea el juzgador al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ha incurrido en algún tipo de trato desleal de entidad financiera no facilitando ese tipo de información. Yo aquí planteo a nivel personal mis reservas en relación con esta cuestión del trato desleal para poder determinar la posible abusividad, porque yo creo que el elemento de trato desleal es un elemento subjetivo muy susceptible de ser no unánimemente interpretado y con poca seguridad jurídica. Yo hubiera ido más por la cuestión del conflicto de intereses, que yo veo clarísimo en este supuesto. Es decir, no debería haber informado el banco de que clarísimamente, aparte de la posibilidad que tenía de influir él sobre la configuración, porque se elaboraban con los datos que daban los bancos y las cajas al Banco de España, y por lo tanto que realmente no voy a hablar de manipulación, pero sí de influir sobre el mismo, y que a más subida del IRPH en el cual ellos influían, mejor para el banco y peor para el cliente. Es decir, yo hubiera enfocado más el tema por el tema del conflicto de interés que por el trato desleal, pero bueno, la cuestión se ha elevado así. Y por último, y la tercera cuestión, si declaramos la nulidad del IRPH, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se puede dejar el préstamo sin intereses? Puede subsistir, recuerden el artículo 6 que les leí al principio, principio de no vinculación, principio de conservación del negocio, si puede subsistir. ¿Un préstamo mercantil sin intereses puede subsistir? La consecuencia de la nulidad es perjudicial para el consumidor, porque el consumidor se queda con el vencimiento anticipado y por lo tanto con la necesidad de devolver todo el préstamo. Por lo tanto, la nulidad absoluta puede que no convenga al consumidor, pero si consideramos que no puede subsistir, ¿cómo subsiste? ¿Sin intereses o referenciado al Euribor? Y esa es una pregunta que se le hace al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en este estado de la situación, tenemos un escrito de alegaciones de la Comisión Europea del 31 de mayo del año 2018, también tenemos las respuestas que da el Banco de España, que realiza una testifical escrita en base al 161.1 de la Defensa Civil, que es absolutamente esclarecedor, yo creo que aquí mi compañero se sabe mucho más que yo, sobre cómo se influye, cómo se podía influir. Y además, con el reglamento del Banco de España, yo creo que ha contestado sin ningún tipo de cortapisas a lo que se le ha preguntado. Con carácter previo a resolver esta cuestión, lo que dice la Comisión, recuerda en la Comisión Europea, en su dictamen sobre
el IRPH que afecta a los préstamos hipotecarios y, por lo tanto, al acceso a la vivienda, que es un derecho básico reconocido en el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Señalo además que el Supremo recientemente se ha pronunciado sobre la validez de este índice en la sentencia del 14 de diciembre de 2017, la que hemos analizado, y dice textualmente que la Comisión, en un claro tono de reproche, a pesar de que dicha sentencia interpreta la Directiva 93/13, de la que yo les hablaba al principio, y es un órgano jurisdiccional de última instancia, fue dictada sin plantear la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Señala también la Comisión que cualquier juez nacional, especialmente un juez español que no ha incorporado el artículo 4.2 de la directiva, puede conocer la valosidad, pero además va un paso más allá. Y yo creo que aquí el Tribunal, la Comisión, lo hace para defenderse de que, conforme a la normativa comunitaria, no se puede controlar la valosidad de los elementos sociales del contrato, porque lo que hace la Comisión es decir que, en el fondo, el artículo 4 y el 5 de la directiva que ustedes tienen, al establecer que las cláusulas se deben redactar de manera clara y comprensible, no ciñe exclusivamente el control de abusividad a los elementos esenciales del contrato, sino que hace extensible este control de abusividad incluso a los elementos esenciales del contrato. Es decir, hace en este informe la Comisión una intervención conjunta del artículo 4 y 5 de la directiva que les llevaría a decir que incluso solamente desde el punto de vista del derecho comunitario se podría controlar la abusividad de un elemento esencial del contrato. Y entiende, por lo tanto, la respuesta que daría la Comisión, de momento estamos en esta fase, a las tres cuestiones planteadas, las tienen ustedes aquí, se las estoy siguiendo. Primero, el artículo 1.2 de la directiva excluye que se pueda controlar la posibilidad de un IRPH porque viene regulado en la disposición legal o reglamentaria. Pues no, mire usted, porque no son normas imperativas, porque no se ha introducido de manera imperativa, se ha introducido de manera facultativa. Es cierto, el índice como tal no se puede controlar, pero sí cómo se ha incorporado el contrato y la información que se le ha dado sobre el mismo. Segunda cuestión, ¿puede un tribunal nacional como el español hacer un control sobre la posibilidad del índice aun cuando sea forma parte del contenido esencial del contrato? Efectivamente, considera la Comisión que no se opone el artículo 4.2 interpretado junto con el artículo 5 de la directiva a este control, sin necesidad de que, como hace el Supremo, decir solamente me basta con la revisión a la normativa o a la circular que regula el tipo. Por lo tanto, considera además la Comisión que este deber de transparencia implica el deber de información en base a los parámetros que considera oportunos en cuenta nacional, pero que no obstante considera la Comisión que hubiera sido que sería interesante o que hubiera sido interesante que se ofrezca al consumidor la información de cómo se configuraba el tipo, las fórmulas de cálculo, y la evolución mediante gráficos o simulaciones. Estas palabras son textualmente en el informe de la Comisión, de cómo se evolucionó en relación al Euribor en el pasado y, si es posible, la posible evolución futura del mismo en comparación con el Euribor. No es que haya que exigir que hubiera ofrecido como alternativa el Euribor, pero sí que hubiera ofrecido esta comparativa siendo una información de la que podía disponer la entidad financiera. Considera, además, en relación a esta cuestión, que sí que ha podido haber una falta de deber de lealtad por parte de la entidad financiera, pero que eso no afectaría al carácter, a la validez del consentimiento del consumidor. ¿Por qué? Porque se ha enfocado ese tema del subjetivo y no del tema objetivo del conflicto de intereses, que es con lo que yo les había dicho. Y por último, y en relación a qué ocurre si declaramos nulo el índice y cómo queda el préstamo, entiende la Comisión que corresponde al juez nacional decidir si puede subsistir o no sin él, y que en el caso de que sea perjudicial para el consumidor que no subsista el préstamo porque habría que vencerlo anticipadamente y devolver todo el capital prestado, aquí la solución que da la Comisión me parece un tanto extraña, porque lo que propone, en el supuesto de que sea favorable para el consumidor mantener el contrato, que las partes lleguen a un acuerdo sobre el tipo de índice de referencia sustitutivo al IRPH.
en un plazo oportuno, dándoles traslado, etc. Y por último, a falta de acuerdo, le corresponde al juez integrar el contrato mediante un índice de su elección entre los usuales en el mercado, es decir, el único, nos pues está diciendo de una manera soterrada. A mí este trámite de dar a las partes, yo creo que no se corresponde muy bien por parte de la Unión Europea con cómo funcionan realmente estos procedimientos en nuestros juzgados, porque no me parece que haya un trámite procesal oportuno para darle esta posibilidad de negociación a posteriori sobre qué índice se utiliza. Porque la vista sobre la cuestión de la judicial, como ustedes saben, se celebró el 25 de febrero del año 19, el dictamen del abogado general, que es el polaco Maciej Spugna, se hará público el 24 de junio. Este dictamen no es vinculante, pero se suele seguir en un porcentaje altísimo de casos por el juez y la sentencia supuestamente para otoño. En los juzgados utilizados como el que yo llevo, yo tengo todos los asuntos paralizados y son muchos los asuntos. Yo tengo cerca de un centenar de asuntos de IRPH paralizados en espera de que el máximo intérprete del derecho comunitario se manifieste y se pronuncie lo que todo apunta la posibilidad de anular susceptible control de abusividad este, que, si no se ha facilitado la información. Les he considerado a ustedes bastante normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, la verdad es que no has dejado, vamos, nada en el tintero, sobre todo el culebrón, podríamos llamar, del IRPH. Yo estuve hace un mes precisamente en Luxemburgo en la vista y la verdad es que era digno de ver la tensión entre el abogado de la Comisión Europea, Napoleón, es que con este nombre no se te olvida, y la abogada del Estado que defendía justo lo contrario, la abogada del Estado del Reino de España. Y tengo que decir además que mi percepción fue muy positiva porque las preguntas que se emanaban del propio tribunal, que la verdad es que era impresionante, porque imagínense ustedes, si ya impresiona cuando uno entra al juzgado de primera instancia con el juez en alto, que yo por primera vez estoy aquí en medio presidiendo, ya da un poco de así, pues allí eran 15. 15 en alto y abajo estaban los jueces, los abogados del banco, los abogados del consumidor, el abogado de la Comisión Europea, la abogada del Reino Unido, la abogada general del Reino de España y luego el público que fuimos. Y los magistrados del TJUE sí que preguntaron a todas las partes sobre las cuestiones que se planteaban y sobre las posibles soluciones, y a mí la que más me llamó la atención y que además con eso doy paso precisamente a Pau es cuando se le preguntó al abogado de la defensa del consumidor, a Erauskin, que muchos de vosotros lo conoceréis porque fue de los primeros en plantear estos pleitos de IRPH, cuál era la información que tenía que haber recibido el consumidor perspicaz para haber comprendido los efectos económicos de contratar una hipoteca con este índice. Y él contestó, yo creo que de manera muy gráfica y muy clara, que simplemente con decirle que el todo siempre es más que la parte, era más que suficiente. Porque efectivamente el IRPH no solamente es el índice, también son los gastos, también son las comisiones, y por tanto el todo y el diferencial siempre va a ser más que la parte, siempre va a ser más caro que contratar con otro tipo de índice. Y para que nos explique efectivamente cómo es posible que el todo sea más que la parte y cómo se configura ese índice, pues tenemos aquí a Pau Montserrat, que muchos de vosotros ya conoceréis por sus intervenciones en distintos medios de comunicación y sobre todo yo creo que por la mejor de sus características, que es que aun siendo economista somos capaces de entenderle porque habla con claridad y con exactitud de todos los temas que traslada. Así que adelante, Pau, no te robo más tiempo. Mi presentación va a ser de 10 minutos. De 10 minutos porque falta una pila. Vale, pues si falta una pila tendremos que escalar la luz.
Como sé que lo más interesante va a acabar siendo las preguntas que pueden hacer a los magistrados y a la abogada Cristina y a mí, si alguna cosa les queda alguna duda, lo que voy a hacer en 10 minutos, yo venía a hacerles una clase, yo soy profesor de la Universidad de Economía Financiera, venía a hacerles una clase de una hora y media, se han salvado porque de una hora y media a 10 minutos la cosa va a cambiar mucho. La presentación tiene que ver con todo lo que ha explicado la magistrada juez Isabel Poveda de forma magistral. Me ha hecho casi todo el trabajo, por tanto sí que lo podré circunscribir a 10 minutos. Primero, y además se puede aplicar no solo al IRPH, lo podemos aplicar a lo que ha pasado con las hipotecas multidivisa, lo podemos aplicar a lo que ha pasado con las cláusulas suelo, lo podemos aplicar a cualquier cláusula que pueda considerarse abusiva por falta de transparencia y que tenga un sentido matemático en su composición o su configuración. Si ustedes miran simplemente la definición que ya se ha explicado del índice IRPH, lo primero que se van a dar cuenta es que incluso leyendo esa definición no van a saber que están contratando una hipoteca a IRPH. De hecho, muchas escrituras que yo he leído, he tenido que leerlas varias veces para deducir que estábamos delante de un IRPH. Porque decir o escribir que uno contrata una hipoteca con la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales operadores de operaciones de préstamo con garantía hipotecaria a plazo de igual o superior a 3 años para adquisición de vivienda libre, pues realmente uno no sabe si eso es el IRPH, si esto es el Euribor o eso qué tipo de referencial es. Ni por muy consumidor atento que uno sea, ni por muy perspicaz que pretenda ser. En la definición del propio IRPH encontramos bastantes signos de que este referencial debería ser expulsado de los referenciales oficiales en el mercado hipotecario. De momento, después de que desapareciera el IRPH de cajas y el IRPH de bancos, los sectoriales, por las mismas razones que se hizo desaparecer estos dos referenciales, se debería haber hecho desaparecer también el de entidades, porque el de entidades no deja de ser una agregación del conjunto de entidades, del conjunto de cajas y del conjunto de bancos. Y además, su propia definición estadísticamente, y eso no lo digo yo, lo dice el catedrático de estadística del País Vasco, pero yo también me atrevo a afirmarlo, este indicador es un muy mal indicador para ser una referencia. Es manipulable por los bancos o influenciable por los bancos, porque los bancos simplemente con que tengan contratado a una persona que sepa un poco de matemática financiera y de estadística se van a dar cuenta de que ellos influyen. Influyen en el índice porque saben que es simplemente una suma de los tipos que ellos proporcionan al Banco de España dividido entre el número de entidades. Y por tanto, si es una suma de los tipos que ellos comunican al Banco de España más un número que es el número de entidades que lo comunican, uno sabe qué peso tiene en el índice y por tanto sabe, en base al tipo que va a comunicar cada mes, cómo va a variar exactamente porcentualmente el índice. La magistrada Isabel Poveda nos lo explicaba, que el Banco de España, que debió tener un ataque de sinceridad, contestó en un procedimiento juicio ordinario 81/2014, que yo reproduzco aquí, de un informe del síndic de greuges de septiembre de 2015, dijo cómo se calculaba en este caso el IRPH de cajas, pero nos sirve para bancos y nos sirve para entidades. Primero, que se comunica en base a los datos que proporciona la entidad. Yo, como perito financiero, quiero saber qué datos comunica cada entidad y lo tengo que ver, porque tengo que ver en base a qué ha calculado esa media ponderada y poder calcular si realmente eso era la media ponderada o no lo era. En estos momentos no tenemos esa información. Tenemos que fiarnos de lo que nos dice el Banco de España. Yo, personalmente, no me fío. Segundo, es una media simple. ¿Qué significa que es una media simple? Que los bancos o las cajas, porque aún hay alguna caja, informan de la media ponderada, es decir, supuestamente de todos los tipos de todas las hipotecas que yo tengo, en base a su importe, hago un porcentaje y los tipos de interés que he cobrado lo comunico como media. Pero la media que hace el índice no es ponderado, es simple. Es decir, yo sumo lo mismo. Sí, Banco Pichincha. Existe Banco Pichincha, está utilizando un IRPH del 3%, que si CaixaBank está utilizando un 4%, vale lo mismo, pesa lo mismo. Ustedes van a pensar, claro, pues basta que CaixaBank llame a Banco Pichincha para que suba tipos.
porque entonces el IRPH va a subir. Es así de fácil de manipular o de controlar. Encima, y aquí recojo el testigo de Patricia, el todo vale más que el poco, no sé cómo lo ha explicado, pero la parte, pero simplemente es que resulta que este referencial no son los tipos nominales que cobran. Nosotros cuando vemos una hipoteca y, por ejemplo, la pedimos a tipo fijo, nos dice el banco, usted contrata un 3%, un 3% nominal que si ustedes lo dividen entre 12 y multiplican por la deuda pendiente de cada momento, tienen la cuota. Ese es el tipo nominal. El tipo TAE es cuando le empezamos a agregar estos seguros que el banco tan gentilmente nos ofrece para cubrirnos, las comisiones de apertura, todos estos gastos que se incluyen en la TAE, en la tasa anual equivalente. Pues resulta que el IRPH se configura con los TAE que comunican. Por tanto, cada vez que yo comunico un IRPH, estoy comunicando no mi tipo nominal, sino todos los costes. Y cada vez que hago el IRPH y el IRPH y el IRPH, siempre el IRPH está cargando las comisiones del mes anterior. Por tanto, siempre más caro. Eso es una interpretación directa de lo que nos ha dicho el Banco de España. Aquí voy a pasar bastante rápido, porque pondremos esta diapositiva a disposición de cualquiera de vosotros en Asufin. Aquí simplemente he hecho unos números de las entidades que hay. Evidentemente no están comunicando IRPH de entidades las 198, pero simplemente he hecho unos números reales para que vean que si todas las entidades bancarias que hay en España comunicasen los valores de IRPH, todas sabrían que su peso es un 0,51% del valor. Es un cálculo estadístico muy sencillo y que no vale la pena tampoco que comentemos. Lo que sí quiero que vean, y aquí viene lo de que un consumidor medio normalmente informado hace comparativas de este tipo, pues esto es la comparativa que el banco le debería haber explicado a, que tendría trabajo, ya lo ven, le debería haber explicado a un consumidor. Aquí están todos los tipos de interés de oficiales de mercado hipotecario, y más el interés legal. Separan algunos los sectoriales, pero lo que vemos, aquí no ven mucho, aquí ven que algunos suben y algunos bajan y que más o menos se mueven al mismo tiempo, pero si lo desagregamos un poco sí que lo van a ver. Y esto no es, esto va solo, vamos a ver, no se mueva, ¿vale? Aquí vemos el conjunto de cómo ha evolucionado el IRPH de cajas, el IRPH de entidades y el IRPH de bancos. Simplemente ver que el IRPH de bancos, que es... Yo de aquí no tengo tan buena vista. El IRPH de bancos, que es el azul, es el que siempre se mantiene más por debajo, que el IRPH de cajas siempre fue el más caro, que corrobora que las cajas siempre suelen cobrar más en sus hipotecas que los bancos, y que la media pues está en medio de estas dos, de estas dos gráficas, pero que se movían más o menos igual. Cuando nos dicen que les tenemos que comparar con otro referencial, que es el que es más importante para comparar, lo tenemos que comparar con el Euribor. Y si hacemos la comparación del Euribor, ustedes ven que el rojo, el IRPH de entidades, se ha movido de forma bastante similar hasta que empezó a caer a partir de 2008-2009, hasta que empezaron a caer los tipos en los cuales el Euribor, que es el verde, cae muy rápidamente, y el IRPH de entidades pues cae bastante más despacio. Aquí está el argumento que utilizaban los bancos, uno de los argumentos que utilizaban los bancos para comercializar el IRPH, que es que era más estable. Es un indicador, es un referencial que es más estable que el Euribor. Y por tanto, un consumidor normal pues lo que entiende más estable es que tiene menos riesgo. Y tenían razón, lo único que se olvidaron de un pequeño detalle, que es más estable cuando caen los tipos de interés. Porque cuando los tipos de interés suben y bajan, la estabilidad más o menos es la misma. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le tenemos que traducir a un consumidor para que entienda lo que le estoy explicando? Que baja menos. Pero sube igual que sube el Euribor. Y aquí, para explicárselo, pues le podríamos, porque tengo 5 minutos, le podríamos enseñar esta estadística, y después iré para atrás. No
no te muevas tanto, ahí, párate. Le podríamos enseñar simplemente, pues, cómo calcular la varianza y veríamos que sí, que efectivamente, si nosotros calculamos la diferencia de los valores, la diferencia entre las, el cuadrado de la diferencia entre los valores y su media, el IRPH es más estable cuando caen los, los tipos de interés. Pero yo necesito saber, aparte de la estabilidad, qué es lo que es más caro. Y cuando quiero saber lo que es más caro, me voy ya a la última. Y he hecho un récord mundial, ¿eh? Me voy a la última presentación, que es... y aquí, déjenme que yo también la tenga. La última presentación es... Vale, hemos visto que el IRPH es difícil de entender que uno está contratando el IRPH si alguien no se lo explica adecuadamente. Después hemos visto que incluso explicándoselo adecuadamente... un consumidor puede no entender del todo la diferencia entre el Euribor y un IRPH. Después hemos visto que si además le damos una clase de evolución histórica de los referenciales, puede empezar a entender. Pero después viene que además los referenciales tienen un diferencial. El IRPH solía tener un diferencial de entre el 0 y el 0,50 y la mayoría que yo he visto al menos es un IRPH más 0,25. Y el Euribor, en esa misma época, la misma hipoteca, el mismo cliente, con la misma solvencia, aproximadamente, y por mi experiencia en el mercado hipotecario, podría haber contratado un Euribor más 0,75. Yo he hecho las diferencias, los costes diferenciales, tanto de una hipoteca, de 180.000 euros a 30 años, contratada en enero del 2007, con un IRPH más 0,25, que como les he comentado es lo más habitual, y lo he comparado con un Euribor más 0,75, que sería lo que en realidad podría haber contratado el cliente en lugar de un IRPH más 0,25, y la del Euribor más 0,25, porque también ha habido muchas sentencias que transformaban el IRPH en el Euribor, y por tanto he hecho los dos números, para que veamos el efecto. El efecto es que un cliente que hubiera contratado la hipoteca en el 2007, o bien, si estamos hablando de la comparativa con el Euribor más 0,25, le habría costado casi 40.000 euros más a día de hoy, contando también los intereses legales. Y si lo comparamos con la misma hipoteca que le hubiera ofrecido otro banco al mismo cliente en ese momento, que sería Euribor más 0,75, habría pagado un diferencial de coste de, incluyendo intereses legales, de casi 29.000 euros. Y con eso termino. Estas cifras, porque ha habido muchas cifras de los medios de comunicación de lo que puede costar el IRPH a la banca y a todos nosotros, porque al final el contribuyente es el que va a poner el dinerito de una manera o de la otra, lo que puede costar al sistema son, con mis cálculos y teniendo en cuenta que hay muchos números, pero que desde el año 94 puede haber 1,3 millones de hipotecas con IRPH, entre 26 y 36 mil millones, que es un poco la mitad de un rescate. Este ha sido un caso dormido, un durmiente, pero un durmiente que tiene muchísimo efecto. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Tribunal de Justicia y vamos a ver si realmente al consumidor se le considera un consumidor o se le considera un experto en finanzas. Yo creo que nos ha quedado bastante claro y bueno, damos espacio a las preguntas. Ahora mismo no tengo la hora, no sé cómo vamos de tiempo, pero como lo que queda después soy yo con mi clausura, pues ya si hace falta yo me acorto y prefiero que demos paso a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Sí, y casi os pediría tanto Cristina como el magistrado Fernando Pinto que vinierais a la mesa porque así si las preguntas son también de la primera ponencia pues contestamos ahora no va a haber preguntas y antes nos quedamos con las Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Esteve. Una pregunta, pues, un poco, bueno, va del tema, pero no completamente. Yo tengo un crédito multivisas
con unas condiciones firmadas en el año 2006, con lo cual están firmadas y pactadas. Pero en el año 2014 intenté hacer un cambio de divisa, de yenes a francos. Y como ya era el año 2014 y los bancos ya veían que todo estaba funcionando y que había problemas con los jueces, con los socios y con los temas estos, me hicieron firmar otra nueva cláusula, mucho más diciéndome que era consciente de todo lo que implicaba un crédito multidivisas. ¿Por qué firmé? Porque la situación era muy mala, era un momento de pánico y había que firmar sí o sí. El problema es, ¿qué cláusula tiene vigencia, la primera o la segunda? También otra cosa importante es que yo tenía en mi crédito inicial, tenía para el cambio de divisas, tenía una comisión de 0,16 por cambio. En esta nueva cláusula tenía un 2% que me pusieron. La pregunta es, ¿cuál de ellas tiene mayor importancia, la primera o la segunda? Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si los magistrados quieren contestar esta pregunta. Bueno, en relación con lo que plantea, parece decir, usted tenía un préstamo multidivisa y posteriormente hace un acuerdo con la entidad bancaria. Sí, es correcto. En este caso, lo que se plantea, entiendo, es un poco parecido a lo que se plantea en el caso de las cláusulas TULO, de las que existe un acuerdo de novación posterior. Es decir, existe una cláusula inicial nula por falta de transparencia, puesto que así lo vienen declarando todas las sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, en principio, el consumidor, a través de este tipo de préstamo multidivisa, no ha sido informado debidamente de la naturaleza y riesgo del producto, y luego posteriormente hay un proceso de negociación donde se lleva a un acuerdo que pretende modificar o validar los seguros. Esta misma dinámica se plantea en las cláusulas suelo, y lo que hay que analizar es si ese segundo acuerdo o ese contrato que se ha realizado supera el control de transparencia, es decir, si usted ha sido debidamente informado de la naturaleza de ese negocio jurídico. Y claro, aquí sí que diría que hay jurisprudencia contradictoria sobre la materia, porque tenemos la sentencia del 11 de abril del año 2018 con ese voto particular, en el que lo que se viene a decir es que si ha habido una transacción entre las partes, pues eso lo que va a determinar es que se supere el control de transparencia y por lo tanto no alumbrará la prioridad de la cláusula. No obstante, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha planteado también una cuestión prejudicial para analizar si se puede entrar a negociar sobre sobre una cláusula que ha sido declarada nula, puesto que, como ha expuesto la magistrada, el artículo 6 de la directiva establece ese efecto de no vinculación y, por lo tanto, no se puede entrar a negociar sobre algo que es nulo y que, por lo tanto, según lo que dice la directiva y también el Código Civil, no ha producido ningún efecto. Sí, pero la cuestión es que en el momento en que se produce esa cláusula, el banco tiene un poder, es decir, es un momento con lo cual la divisa era bastante perjudicial para los clientes, y era un momento de pánico, y en principio creo que el banco se aprovechó de la circunstancia. Es decir, si usted quiere, tiene que tragar con una serie de cosas. Es que discutí con ellos y me dijeron, es lo que hay. ¿Usted firma o no puede hacer nada? Bueno, eso en el caso de que se inicie un procedimiento ordinario en el que se discuta la nulidad de la primera cláusula multidivisa y la nulidad del acuerdo de renovación o de modificación, pues es una cuestión que se tendrá que analizar por el tribunal. Posiblemente se pida su interrogatorio y bueno, pues intentará acreditar que no se supera el control de transparencia a la medida que ese segundo acuerdo usted no tiene un conocimiento exacto concreto de la carga jurídica y económica que implicaba, y que en cualquier caso esa especie de acuerdo no convalida una inicial cláusula nula. En cualquier caso, habrá que ver un poco también por dónde va el Tribunal de Luxemburgo acerca de esta cuestión, que es una cuestión candente y complicada, el tema de los acuerdos privados, y que el Tribunal de Luxemburgo tendrá que finalmente decidir si es posible entrar a negociar sobre una cláusula que inicialmente es nula. En el voto particular de esa sentencia de 11 de abril del año 2018, pues se deja entrever que no, que hay que aplicar lo que dice la directiva, y por lo tanto no se puede decir que no se puede hacer ningún tipo de efecto vinculante en el caso de que se declare la propiedad de la cláusula. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Si se me permite, desde el punto de vista más de todas las sentencias que tenemos colgadas en la web de ASUFIN, y desde un punto de vista más absolutamente no jurídico, porque no soy jurista, y más de lo que vemos en la asociación, el problema de las novaciones posteriores al contrato se ha planteado, sobre todo desde la sentencia del Tribunal Supremo, por la cláusula suelo y por las consecuencias económicas que tiene para el sistema financiero que esas cláusulas también, que esas innovaciones sean nulas. La realidad es que hasta ese momento, con las cláusulas, con las hipotecas multidivisa, no se estaba planteando ningún problema. Se partía de la nulidad inicial del momento de la contratación y todo lo que viniese después iba cayendo. Y tenemos sentencias que, si las buscas en la web, la verdad es que ya son mil y pico sentencias de hipoteca multidivisa, y yo entiendo que ya empieza a ser complicado, pero si buscas en el buscador de ASUFIN, que pone innovaciones, hipoteca multidivisa, te salen las que hay. Había algunas que incluso con dos y tres novaciones, precisamente por lo que tú planteabas, por el estrangulamiento económico que suponía al cliente y que le obligaba a tener que renegociar con el banco, ya no como en la cláusula suelo, un ya no tengo cláusula suelo y renuncio a lo anterior, sino más bien a una carencia en cuanto a los a no pagar intereses durante un tiempo, o a una ampliación del plazo para que la cuota bajase, y de verdad que hay muchísimas sentencias que anulan todas estas innovaciones posteriores. También hay sentencias que, porque has planteado el tema del cambio de divisa, que no sé si lo llegaste a hacer o no, que también no tienen en cuenta. Es verdad que hay algunas sentencias que consideran que cuando ha habido un cambio de divisa, pues a lo mejor el consumidor ya era consciente de los riesgos que implicaba y de alguna manera convalidaba el contrato, pero muchas otras, por el contrario, consideran que los cambios de divisa son defensivos. Para eso, un buen informe pericial que demuestre, como en la mayoría de los casos que tenemos, que cada cambio de divisa ha sido a peor, y lo que demuestra es que el consumidor no es capaz de gestionarlo, salvo viniéndose a euros y asumiendo toda la deuda. Y la verdad es que yo, con el tema de la hipoteca multidivisa, que además ya son cuatro sentencias del Tribunal Supremo, y aquí saco un poco de pecho porque todas son de socios de ASUFIN y han sido favorables a nuestros asociados, creo que han dejado bastante clara ya la jurisprudencia, y que ahora mismo tenemos una situación, digamos, pacífica, como se dice, en este sentido. Pues muchísimas gracias, Bob. ¿Alguna pregunta más? Yo, si me lo permitís, ya que la pregunta es, pues ya me toca a mí. Yo sé que esto es un asalto a mano armada, lo que voy a hacer ahora mismo. No sé si han tenido los señores magistrados la oportunidad de leer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hoy sobre el vencimiento anticipado, y nos pueden adelantar qué opinión les merece, porque yo me he tirado toda la mañana hablando con mucha gente para poder explicarle esto en cristiano a los medios de comunicación y a los asociados y a todo el mundo, y la verdad es que creo que esto nos va a dar ríos de tintas esta sentencia. Hoy he celebrado unos 40 juicios de plazos exclusivas. La he leído por encima, básicamente, pues historia, no lo puedo saber. Pero básicamente yo lo veo una moderación de los efectos de una declaración de nulidad de una cláusula. Básicamente creo que ha cedido el Tribunal de la Unión Europea, no se ha atrevido a declarar el efecto anticipado nulo con todas sus consecuencias, pagando todas las ejecuciones hipotecarias. Ha entendido que a posteriori se puede subsanar el criterio legal, que ahora es en tres mensualidades, con la ley va a ser afortunadamente bastante más dilatado y con un escenario más complejo, pero básicamente yo lo veo con todas las reservas de una tesis muy, muy inicial, como que ahorita más entendido a declarar la posibilidad completa y aparentar todas las ejecuciones hipotecarias que tal como tenemos en los juzgados. Una moderación de los efectos de la ley en la cláusula. Bueno, en mi caso pasa lo mismo, es decir, cuando venía del avión, pues me habían mandado la sentencia, sí, entre motivos de al viento. Y bueno, pues la he visto por encima y coincide con la magistrada, evidentemente, porque
quería decir es que no, hay un cierto temor, ¿no?, a la anulación de todas estas ejecuciones hipotecarias, cosa que es un procedimiento privilegiado que tiene el banco. Y tendremos que ver cuál es la decisión final que adopta el Tribunal Supremo, puesto que estas cuestiones perjudiciales se han planteado por el Tribunal Supremo, ahora recibirá la contestación oficial por parte del Tribunal de Luxemburgo y tendrá que ver, tendrá que emitir una sentencia del que, asumiendo el criterio del Tribunal de Luxemburgo, vea cómo se aplica esta cuestión, ¿no? Porque también es cierto que la anulación total de esa cláusula de vencimiento anticipado, el Tribunal Supremo ya advirtió de que el otro escenario, que es acudir un procedimiento ordinario basado en la resolución contractual, artículo 1124 del Código Civil, plantea una serie de inconvenientes bastante considerables para el consumidor, el tema de costas, el tema de tasación del inmueble, el tema de la no posibilidad de nervar, es decir, de no posibilidad de pagar lo que se deba y por lo tanto para realizar el procedimiento. Y yo creo que todas esas cuestiones pues, han pesado en el Tribunal de Luxemburgo. En cualquier caso, habrá que hacer un análisis detenido y habrá que estar también un poco a lo que diga el Tribunal Supremo una vez que reciba esa contestación oficial. Por lo tanto, tenemos un escenario ahí de largo recorrido para intentar homogeneizar también los juzgados, porque a diferencia de temas de cláusulas abusivas que solo se ven por acuerdo del Consejo en una serie de juzgados, los temas de ejecuciones hipotecarias están en todos los juzgados de España, son muchos procedimientos. Yo leí así de pronto en la prensa que hay unos 17.000 procedimientos que pudieran estar suspendidos y claro, esto pues, hay que darle algún tipo de salida y así posible, pues lo más homogéneo posible en favor de la seguridad jurídica. Era que a día de hoy, como bien saben, pues todos los procedimientos estaban paralizados, absolutamente, también por acuerdo del pleno de la sala de la Audiencia Provincial de Baleares, estaban absolutamente paralizados. Ahora tenemos que ver qué recorrido efectivamente cómo se aplica todo esto. Y sí, de la lectura que hemos podido tener esta mañana, porque ha sido un poco de que se corriendo, pues sí, coincido con lo que ha comentado la magistrada Poveda, ¿no?, de que se está a favor de la moderación. Está claro que en este caso en concreto, que hablamos de una cuota impagada, todas las cláusulas que tengan esa redacción pues se van a declarar abusivas, pero y aquellos otros supuestos en que se ha iniciado la ejecución hipotecaria con 10, 15 cuotas impagadas, ¿qué efectos va a tener en esos procedimientos? Eso es lo que tenemos que ver ahora, cómo se interpreta nuestro reglamento. ¿Alguna pregunta más? Cerramos. Entonces, la verdad es que, claro, después de haber empezado ya a las 4:30, es complicado, ¿no? Las 7:00 de la tarde, bueno, pues si ya me lo permiten, rápidamente voy a pasar a clausurar un poco esto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes por habernos acompañado esta tarde y también, como no, a la Consellería y al conseller, eres director general, ya sabía yo que me estaba equivocando, al director general Xisco Dalmau por haber estado aquí con nosotros y habernos ofrecido este espacio tan increíble para celebrar un congreso. Es la primera vez que celebramos una jornada en un espacio como este y la verdad es que es un sitio realmente acogedor. También quisiera agradecer en especial a Pau y a Cristina por habernos ayudado en esta organización de este congreso. Sabéis que a su fin estamos instalados a nivel nacional, pero nuestro crecimiento en estos 10 años precisamente de recorrido que ya llevamos en la asociación, pues queremos empezar a estar más cerca o más instalados en las distintas comunidades autónomas y hemos empezado precisamente por Baleares y en buena parte porque tenemos a grandes profesionales como Pablo y como Cristina que desarrollan esta defensa del consumidor con absoluta profesionalidad y que forman parte de nuestra junta directiva y que la verdad es que para mí es un orgullo empezar con Baleares de vuestra mano. Sin ninguna duda también agradecer a los magistrados que han venido hoy a esta jornada a ponernos su punto de vista y además, sobre todo,
tengo que agradecer especialmente por dos cosas. En primer lugar, porque sé que como titulares de juzgados especializados, la carga de trabajo que están soportando es tremenda, tremenda, que estos juzgados especializados que se habían de crear precisamente para favorecer que se vincularan de la manera más rápida posible estos asuntos de condiciones generales de la contratación, pues desgraciadamente me lo vais a permitir denunciar públicamente la falta de medios, la falta de apoyos. No es que ellos no quieran, es que realmente no pueden con esta carga de trabajo, y si a ellos se les suma además que por parte de las entidades financieras hay una voluntad de dilatar el procedimiento y de seguir recurriendo a las audiencias provinciales, pues todo esto genera en el consumidor un efecto disuasorio. Un efecto, y aquí ya sí que me pongo en modo asociación de consumidores, que tenemos que combatir. Tenemos que combatir, tenemos que partir de la idea de que efectivamente nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nosotros empezamos hace 10 años precisamente porque la que les habla sufrió un abuso por parte de su entidad, un abuso, creo yo, en la confianza, como muchos de los que hoy estamos aquí, que confiábamos en que nuestro banco pues nos estaba dando nuestra hipoteca, yo tenía una tarjeta de crédito, mi nómina domiciliada, y que podía confiar en esa entidad. ¿Y por qué podía confiar en esa entidad? Podía confiar en esa entidad porque era parte del sistema. Y en contra de lo que pudiese parecer, a su fin como asociación de consumidores, de usuarios financieros, no es antisistema. Todo lo contrario. Defendemos el correcto funcionamiento del sistema. Y yo no me podía creer, personalmente, como ciudadana y como persona consumidora, que una parte tan esencial del sistema, como es una entidad financiera, me estuviera engañando y estuviera aprovechándose de su posición en el mercado para colocar de manera masiva cláusulas abusivas. Cuando nosotros empezamos en el año 2008-2009, yo me enteré de lo que yo tenía en diciembre de 2008, caída de Lehman Brothers, bajada del Euribor, esta torta que nos pegamos todos, pues en ese momento uno se pone a investigar y se da cuenta que no está solo. Y que gracias a Internet había más gente como yo. Y conforme además íbamos ganando sentencias y publicando sentencias, descubrimos que es que no solamente había, como era mi caso, swaps o seguros de tipos de interés, sino que además había cláusulas suelo, cláusulas preferentes, hipotecas multidivisa, como se ha hablado hoy aquí, IRPH, que empezó a llegar después, es decir, toda una serie de cláusulas abusivas que se han declarado en numerosas ocasiones como abusivas, que demuestran que los consumidores no hemos perdido la cabeza, no estamos locos. Superar la barrera de demandar a tu banco, al que te ha dado tu hipoteca, no es algo que se haga de un día para otro, que te levantes un día y digas, allá voy yo, como Don Quijote contra un molino. No, señores, no es esa la locura. La locura es que el banco se ha aprovechado de su posición y que eso es intolerable. Porque si queremos que el sistema que nos hemos dado todos funcione, todos tenemos que respetar las reglas del juego y no solamente una parte, que es el consumidor que siempre paga la cuenta. Y por eso estamos aquí 10 años después. Y a pesar de todas las trabas que hemos encontrado, de todos los vericuetos, de tener que ver cómo nuestros jueces se ven, yo a veces hacemos un mapa de por comunidades autónomas para ver quién devolvía la cláusula suelo en su totalidad, quién desde 2013, quién a partir de sentencia, en los distintos sentencias a ratos salomónicas, a ratos política financiera que nos hacían desde el Tribunal Supremo y que desgraciadamente se sigue haciendo por temor a aplicar el derecho, y yéndonos gracias a jueces valientes como los que hoy tenemos aquí, que deciden cuestionar el criterio del Tribunal Supremo, irnos a Europa a preguntar, y parece que ya estamos preguntando tanto que como hemos podido ver hoy, pues también Europa a veces tiene sus dudas, pero eso no nos puede hacer rendirnos. Tenemos que seguir trabajando por conseguir erradicar del mercado todas las cláusulas abusivas, y no solamente las del sistema financiero,
todas absolutamente, porque todos somos consumidores, porque todos tenemos hipoteca, todos tenemos retrasos en un vuelo, todos pagamos la factura de la luz, todos nos hemos cambiado de compañía de telecomunicaciones, todos tenemos todos los días problemas con las grandes empresas que controlan el mercado. Y si a ello tenemos que unir los retos. ¿Y de qué retos estoy hablando? Sencillamente la contratación electrónica, de la globalización que viene. Imagínense ustedes cuando las gafas, y van a decir, ¿qué son las gafas? Oiga, las gafas que yo me pongo para ver, no. Las gafas, Google, Amazon, Facebook y Apple, que contraído como les gusta a los americanos, las gafas. Imaginaos cuando las gafas entren, que van a entrar en el sistema financiero y empiecen a dar préstamos y empiecen a operar globalmente. Pues bueno, ahí tendremos retos, porque ¿quién nos va a defender ante esta situación? ¿Dónde vamos a ir a reclamar? ¿Podremos ir a nuestros tribunales? ¿No podremos ir a nuestros tribunales? ¿Qué vamos a hacer ante estas situaciones? Bueno, pues para eso yo creo que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y desde Asufin, uno de nuestros mayores retos es precisamente empoderar a los consumidores. ¿Y cómo? Pues aparte de estas ganas que yo os lanzo hoy de seguir reclamando, de informarnos y de formarnos. Solamente teniendo educación, en este caso financiera, solamente sabiendo cómo se configuran los productos que contratamos, las cuestiones básicas, cómo se configura una TAE, cuáles son las cláusulas más importantes de una hipoteca, qué significa un fondo de inversión, qué significa un plan de pensiones, productos que contratamos todos los días, qué sucede cuando yo aplazo el pago de mi tarjeta de crédito, qué tipo de interés me van a aplicar y cómo se va a calcular. Son cosas que hacemos todos los días que afectan a nuestro bolsillo y si no sabemos lo elemental no podremos defendernos cuando el futuro, que ya está aquí, cuando vengan estas tecnológicas que están además globalizadas, empiecen a cometer abusos porque desgraciadamente lo harán. Y por eso yo hoy os invito, os agradezco en primer lugar que hayáis estado aquí, porque en sesiones como las de hoy nos informan y nos hacen comprender mejor cómo se configuran los contratos que todos los días estamos contratando y que nos afectan, como digo, al bolsillo. Y os invito además a que nos sigáis la pista en Asufin Baleares. Vamos a intentar con todos los medios, y estoy convencida que con la ayuda de la Consellería lo conseguiremos, hacer esa formación para intentar que sepamos los conceptos básicos y que podamos defendernos de los abusos y de esta manera poder conseguir que el sistema sea más justo, más equilibrado y más sensato. Muchísimas gracias y de verdad encantada de estar una vez más en Palma de Mallorca. Gracias.